Sánchez y bienvenidos al partido local número 2 de tus Atléticos de San Germán cuando reciben la visita de los Santeros de Aguada. Esta es la presión anaranjada, la antesala oficial de tus Atléticos de San Germán. Este servidor Eddie Ruiz y a mi lado Christopher Bonilla. Estamos listos para traerle toda la data y todo el contenido necesario que usted desea escuchar y que usted desea saber previo a este gran partido, el partido número 4 de San Germán, número 2 como local, cuando recibe la visita de los Santeros de Aguada. Christopher, muy buenas noches y bienvenido aquí a la antesala una vez más. Buenas noches, Eddie. Buenas noches a todos los fanáticos que están, ¿verdad?, sintonizando. Buenas noches, ¿verdad?, nuevamente a todos los fanáticos que están sintonizando, a todos, ¿verdad?, sobre todo a ti, Eddie, a los que están llegando al Coliseo Arquelio Torres Ramírez. Muy buenas noches, bienvenidos a la casa de Arquelio Torres Ramírez. Otra noche más, segundo juego en casa, cuarto partido en general, ¿verdad?, en lo que es la temporada 2024. Ya cuatro partidos en apenas semana y media. Otros equipos, ¿verdad?, apenas están jugando su segundo partido hoy. Algo bien interesante. Pero hoy entonces recibimos los Santeros de Aguada. Esperamos un gran partido, nuestro primer partido de la sección, ¿verdad?, que es nuestro segundo partido, perdón, debo decir, de la sección del oeste, ¿verdad?, porque habíamos tenido ya partidos con Manatí, con Caguas y con Mayagüez el pasado domingo, y hoy el primer partido entonces en casa, que sería entonces de la sección A, que es donde pertenece, ¿verdad?, los Atléticos de San Germán. Los Atléticos de San Germán, como menciona Christopher, va a ser el tercer partido contra la sección A. Tuvimos uno contra la sección B, que fue cuando visitamos a los Osos de Manatí en ese partido el pasado viernes, donde los Atléticos perdieron apenas por 2 puntos. Pero es para que usted vea cómo se va comportando en cuestión lo de las sesiones y lo importante que es ganar entonces los partidos contra las sesiones de la otra. Esta va a ser nuestro segundo partido, me corrijo. Ha habido dos con la otra sesión, que es Caguas y Manatí. Así que San Germán hoy debe estar en una buena posición, ¿verdad?, para tener un partidazo contra lo que es el equipo de Aguada y defender lo que es esa posición que tenemos ahora mismo en la sección, que en la sección A estamos 1 y 2. Con la cuarta posición, los Piratas de Quebradillas están últimos en la sexta, 0 y 2. Leones, 0 y 1. Santeros de Aguada en la tercera, 1 y 1. Capitanes de Arecibo, 1 y 0. En la segunda, Indios de Mayagüez 2 y 0 y San Germán se encuentra en la cuarta posición. Todo eso y más lo vamos a estar hablando aquí en lo que es la presión anaranjada. Le agradecemos siempre a los auspiciadores que están con nosotros y que hacen que esto sea posible. Usted los va a ver en pantalla. Son esos pequeños y medianos comerciantes que siempre se tiran y dicen que sí para estar con nosotros temporada tras temporada. Agradecidos con el apoyo de todos ustedes. Así que, Christopher, primero que todo, el pasado partido aquí, sold out. Primer partido, luchado, reñido, pero con victoria ante los criollos de Cagua, que como le dijimos, le metimos la verdadera presión. Oye, y un saludito ahí a uno de nuestros auspiciadores que está por ahí pasando, el gran Walter Laracuente de la panadería Trapiche, que ese siempre tiene al día a todo el mundo con su sandwichito, que está siempre atlético de corazón allí. Pero sí, Cris, contra los criollos de Cagua, victoria aquí en casa. ¿Cómo estuvo ese primer partido aquí en casa? Pues mira, primero que todo, salimos victoriosos, como mencionaste, que era lo que todo el mundo quería. Salir con la victoria ese primer día, salir, ¿verdad?, en ese partido inaugural, salir por la puerta ancha, pero sobre todo, ¿verdad?, salir, comenzar la temporada como se debe, con victoria. Tuvimos un partido, a pesar de que fue reñido, fue un partido de catch-up, como han sido los pasados, como han sido todos los partidos, básicamente. Ese día tuvimos los planetas alineados y San Germán pudo hacer los ajustes necesarios para salir con la victoria, pero no fue su mejor partido en ese comienzo de los primeros dos parciales. Sí pudimos cerrar bien, pudimos entonces hacer esos ajustes necesarios en el lado defensivo con los criollos de Caguas, que fue lo que entonces capitalizamos para poder terminar con la victoria. Definitivamente un gran partido que pudimos cerrar en esa primera noche. Ya entonces pasamos a lo que fue, fuimos de visita a Manatí, que ahí entonces, ¿verdad?, ¿Qué pudiste ver? Porque sé que estuviste presente. Así mismo es, Christopher, un gran ambiente en el partido inaugural aquí en casa. Pudimos ganar, ¿verdad? Pudimos hacer los ajustes y cerrar con la victoria contra Caguas. Un equipo aguerrido, un equipo fuerte que cuenta con 3 refuerzos, que ganó luego en el segundo partido a Bayamón. Así que luchamos ese partido, ganamos ese partido y fue positivo para San Germán arrancar con 1-0. Y hubo un buen ambiente en Caguas, que los felicito de igual manera. Sabemos que es una franquicia que está regresando al BCN después de muchos años y vimos prácticamente casa llena. Sabemos, ¿verdad?, que están jugando en una cancha pequeña, lo cual está estupendo, porque realmente se necesita que los jugadores
sientan ese calor de los fanáticos, y eso lo pudieron vivir los jugadores de Caguas, que no lo habían podido vivir anteriormente, porque saben, ¿verdad?, que cuando estaban en lo que dice Tumacao, apenas, ¿verdad?, lamentablemente, apenas iban los fanáticos, que en esta ocasión pudieran ir muchos fanáticos, pudieran disfrutar del gran partido de Cuco López, que es natural de Caguas, y fue mucha fanaticada verlo, que él pudiera dar el gran partido que tuvo, y que pudiera entonces salir con la victoria. Definitivamente fue una gran noche para los criollos de Caguas. Así mismo es, así que felicitamos a los criollos ahí en su juego inaugural, pero luego nos movimos a lo que fue el segundo partido allá en Manatí contra los Osos de Manatí en su partido inaugural. San Germán comenzó perdiendo el primer parcial 30-11, luego la segunda unidad de San Germán fue muy positiva, donde, ¿verdad?, los rescatadores, como quien dice, de la mano de Antonio Gordon, hicieron un excelente trabajo, pudieron traer de nuevo de vuelta a San Germán al partido, y San Germán luego, ¿verdad?, de estar compartiendo ventaja, acercando el marcador a 2, a 4, a 6, ¿verdad?, cayó derrotado por el mínimo, creo que fue 93-91, si no me equivoco, contra los Osos de Manatí, donde fue un gran partido. De las figuras del banco vimos notas positivas, Antonio Gordon, Tyler Polo, Glenn Sanabria, que complementaron y que bregaron muy bien para que San Germán, ¿verdad?, vendiera cara a esa derrota, porque en la historia sabemos que San Germán se le luce un poco complicado jugar en Manatí, sí, y vuelve el primer parcial a afectarnos en ese ambiente, pero fue un juego que pudo ir para cualquiera de los dos bandos. San Germán tuvo 3 o 4 oportunidades para anotar e irse al frente en ese cuarto parcial. La suerte no jugó para nosotros y caímos derrotados en ese partido. No, como mencionan, yo pienso que a pesar de que salimos derrotados, hay que sacarle lo positivo al partido, y definitivamente fue esa segunda escuadra. Tyler Polo vino a cambiar el juego, como tú mencionaste. También el caso de Moni Rodríguez, quien sabemos que tuvo un gran partido aquí en casa en ese partido inaugural, también siguió, ¿verdad?, con las cosas donde las dejó en ese partido inaugural. El caso de Glenn Sanabria también muy positivo. Vimos esas figuras que San Germán necesita para poder salir con las victorias noche tras noche, hacer su trabajo. Lamentablemente no fue la noche de Brian Allen. Sí, también hay que recalcar el trabajo de Gianmarco Piquet. Un gran trabajo. Sabemos que ese primer partido, aunque no tuvo las estadísticas que la gente está acostumbrada a ver de un refuerzo, pudo hacer esas cosas que no van a las estadísticas. Pero sí pudimos ver un gran partido de Gianmarco Piquet en Manatí. También lo pudimos ver en Mayagüez, que sé que vamos a hablar de eso más adelante. Pero esas notitas positivas de esa segunda escuadra, para mí sirven de más, ¿verdad?, que salir con la victoria, aunque sabemos que la victoria es muy buena. Pero que esos jugadores estén involucrados en la ofensiva del equipo dice mucho para lo que resta de temporada, que sabemos que es una temporada que le faltan muchos partidos. Y es positivo porque un equipo, ¿verdad?, que aunque hay continuidad, hay jugadores nuevos. Los dos refuerzos son nuevos, no habían participado nunca con el equipo. Los novatos también, Tyler Polo, Antonio Gordon renovado ya después de su carrera, ¿verdad?, de novato. Así que las integraciones son importantes que ocurran durante los partidos, que hayan esas figuras nuevas, que se sepa con qué se puede contar, que se sepa lo que puedan traer a la mesa. Y Gianmarco Piquet yo creo que fue esa figura principal en ese segundo partido, que luego vimos más o menos lo igual en el tercer partido, ese tercer parcial grande de él, que ya como que nos tiene acostumbrados a que puede ser que despierte en ese tercer parcial, así que vamos a ver si hoy en el cuarto partido también lo es de la misma manera. Pero entonces pasamos al tercero y San Germán pierde también un partidazo, un juegazo. Perdimos lo que fue el primer round, el primer episodio del Clásico del Oeste. Allí también estuvimos con tus Atléticos de San Germán, que hemos derrotado en el overtime. Christopher, habla un poquito de eso. Yo lo vi desde la perspectiva ahí desde la cancha, tú lo viste desde la perspectiva desde tu hogar. San Germán, una vez más, no se quita y por poco se repite el milagro ahí en el Palacio. Mira, exactamente lo que estás mencionando, por poco se repite la historia del último juego que vivimos allí. El único detalle que estaba hablando ahorita con Sebastián, en esta ocasión no teníamos a Eric Ayala. Eric Ayala hizo una gran jugada en ese partido anterior cuando cerramos, ¿verdad?, con ese preseo, y lo mencionaba ahorita con Sebastián, cuando Eddie trajo el preseo en ese último parcial, sabíamos que podía pasar algo. Y quedando uno con algo, todavía perdíamos casi de 10 puntos. Y ver que entonces San Germán pudo llegar a empatar ese partido. Lamentablemente no pudimos sacar la victoria en el tiempo regular, tampoco en el tiempo extra. Vimos como Jordi Pacheco fue bien agresivo, mucho crédito para él, porque sabemos que también Jordi Pacheco tenía esa espinita y que le tocaba sacar la victoria en casa. Aunque anotó 12 puntos, tiró 9 tiros libres en el overtime, pero ahí César lo que es del César, Georgie se puso la capa del correcto. Y mucho crédito para él, porque sabemos
que trabaja bien duro y sabemos que él quería la victoria tanto como nosotros. Así que definitivamente mucho crédito a Mayagüez, porque salieron con la victoria, definitivamente ganaron el primer round, le quedan 5 más, tienen que venir a casa, tienen que venir a ganar acá también, así que ahí está un poquito complicado. Pero definitivamente vimos cosas positivas, vimos otras que quedaron a deber, pero cosas que se van a aprender, sobre todo el Jamarco Pickett, vimos que en el cuarto parcial tampoco le tiembla el pulso, puede tener el balón en la mano para anotar ese canasto grande, puede tener el balón en el tiro libre, que tampoco le va a temblar el pulso. Así que eso es bien positivo para el equipo de San Germán, sobre todo con estos partidos que vienen de camino. Tenemos 1-2 allí, Christopher, ¿verdad? Y este servidor, hemos hablado más o menos del resumen de cómo van los Atléticos. Esas dos derrotas se habían podido ir para cualquier lado. San Germán empató ese partido en Mayagüez. Viñales tira un tiro errático por demás que no toca el aro y se acaba el partido. Y entonces en el overtime, San Germán empieza bien. Me acuerdo cuando todavía estábamos en catch-up que Mayagüez había ido de 4 y Eidel toma un tiro, que al igual que como 4 tiros anteriores, entró y salió. Porque literalmente entró y salió del aro, que eso hubiese puesto a San Germán perdiendo de 1 nuevamente y no se hubiese, ¿verdad? Después repetido la posición para Mayagüez y anotado el triple de Georgie, que yo creo que fue la sentencia para ese partido. Así que fue posición a posición. San Germán demostró buenos destellos. Hay en otras áreas que hay que mejorar, que hay que ajustar y que hay que arreglar. Y es normal, es común. Van 3 partidos solamente. Este va a ser el cuarto. Y como dice Christopher, una nota al Caice, a San Germán lo han tirado a la carnada. Hay otros equipos que solamente llevan un partido jugado. Eso es Arecibo. Arecibo. Ponce. Y no juegan hoy. Lo que es Arecibo. Ponce, o sea, Aguada solamente este es el segundo, ahora va a ser el tercero, o sea, nos han tirado a la carnada allí, a como quien dice, y San Germán ha respondido de la mejor manera, y hoy tiene el otro turno al bate en casa, para lo que se dice empatar, lo que es jugar para 500 aquí, que va a estar en muy buena posición San Germán para poder conseguirlo, y para eso, nosotros vamos a arrancar formalmente con lo que es la presentación que siempre hacemos de los Santeros de Aguada. Vuelven al Baloncesto Superior Nacional después de 3 temporadas, si no me equivoco. Ellos ganaron y quedaron campeones en el 2019, 20, 21 y 22. No estuvieron presentes, ¿verdad? De 3-4 temporadas no estuvieron con su equipo. Vuelven a lo que es Aguada, sold out, su primer partido. Juegan para 1-1, pero ya sufren una gran baja. Jonas Yeresko, ex NBA, ¿verdad? Salió por lastimadura, se mueven rápido, han traído un nuevo refuerzo. Christopher, háblame un poquito de estos Santeros de Aguada, que antes de eso quiero comentar que esta, ¿verdad?, cápsula informativa es traída a ustedes por todos nuestros fanáticos desde la diáspora, que nos están apoyando, que nos siguen. Ya ahí por ahí veo a Michelle Hernández desde el Bronx, ready para el juego, Alexis Martínez desde New Jersey, y toda la gente que siempre está conectada desde la diáspora viéndonos. También está Chantal Alicea por allí, sigue por allí todo el corillo, María Matos, todo el corillo de los Atléticos, que Mario, para esto, Mario, que para esto nosotros, ¿verdad?, le traemos este contenido. Siempre queremos estar con ustedes para que desde la diáspora nos vean, nos consuman, al igual que también la gente que está en otros pueblos que no puede venir hoy al partido o que no puede venir de alguna manera u otra. Ya, denle like y comparta, dígale al vecino, al amigo, al familiar que estamos en vivo por el canal de YouTube en la antesala oficial de los Atléticos de San Germán, La Presión Anaranjada. Y ahora Christopher va a hablarle de nuestro rival, lo que es los Santeros de Aguada, que hoy vienen a visitar al Arquelio después de casi 4 años en ausencia. Pues mira, los Santeros de Aguada, quien, como un compañero de nosotros decía, los Santeros de Aguada no han podido defender su campeonato, ¿verdad? Algo bien interesante, a pesar de después del 2019 no pudieron defender su campeonato, pero en este caso vienen con una plantilla con caras conocidas, con otras caras no tan conocidas, pero ellos fueron al sorteo de novatos y adquirieron varios jugadores. Entre ellos, Davon Reed, quien era una de las promesas, ¿verdad?, de este sorteo, lamentablemente no ha venido a jugar con el equipo. Entiendo, y es, ¿verdad?, de conocimiento público, que ya Aguada hizo su oferta formal, a ver si Davon Reed decide integrarse a las filas de los Santeros, quien definitivamente sería una pieza ideal, ¿verdad?, para ese equipo que tanto lo necesita. Ahora bien, en el segunda, tercera, cuarta y quinta ronda, quien fue el único equipo que llegó hasta allá, pudieron entonces adquirir uno de los locales, Harry Sosa, quien sé que lo conoces muy bien, porque tuviste el placer, ¿verdad?, de conocerlo, es de tu categoría, jugaste con él en categorías menores, y qué bueno porque le dieron la oportunidad allí en Aguada, quien sabemos que es bien conocido por allí. El caso de Neyel Pérez, Harold Pérez, quien también son del área, y también el caso de Miguel Arnold,
y también entiendo que se me pasa Neftalí, que está por allí. Que está por ahí, que no son del área, pero sí Neftalí son jugadores. Son Neftalí Acevedo, quienes son dos jugadores de San Juan, pero son bien conocidos y bien cotizados. Miguel Arnold ha tenido buenas oportunidades en estos dos partidos de jugar y las ha sabido aprovechar. Así que definitivamente son piezas que le van a dar, ¿verdad?, el futuro de Aguada. En caso de la agencia libre, firmaron una de las caras más conocidas en San Germán, el caso de Kenneth Santos, quien sabemos, ¿verdad?, que se integró entonces a las filas de los Santeros. En el caso de los refuerzos, como mencionó Eddie, tuvieron la firma de Jonas Jerebko, a pesar de que ya sufrió una baja, pero no se quedaron de manos cruzadas. Ya firmaron entonces el caso de Cameron McGriff, quien no sabemos, ¿verdad?, no tenemos conocimiento si va a estar jugando hoy. Habían notificado de que si recibía todos los documentos necesarios, iba a estar debutando la noche de hoy, pero esos detalles los podemos traer más adelante. Y el otro refuerzo, que es uno de los jugadores más conocidos a nivel mundial por su peculiaridad del tiro libre, que es Chinanu Onuaku, ¿verdad?, que es el que tira ese tiro libre, ¿verdad?, como si fuera una palangana, como decimos por ahí, bien conocido a nivel mundial por eso, pero bien efectivo del tiro libre, a pesar de que la gente lo ve con ese estilo distinto, ha sido bien efectivo y le ha rendido fruto. Y por otro lado, en lo que fue los cambios que tuvieron en el off-season, adquirieron a Gabriel Velardo, quien sabemos que es un jugador, ¿verdad?, un combo guard, quien le puede traer mucho a la mesa en el lado ofensivo, y solamente lo consiguen por un turno de segunda ronda del 2025. Oye, y Gaby, que estuvo en esa plantilla, ¿verdad?, en el pasado con los Santeros de Aguada, vuelve a una de sus casas. Ha tenido muchas casas, Gaby se ha movido muchas veces, pero puede ser que encuentre nuevamente en Aguada un lugar donde pueda, ¿verdad?, lucir y brillar como lo ha hecho en estos primeros dos juegos, porque se ha visto muy bien esa combinación de lo que es Gaby Velardo y Alex Abreu, que hay que tenerle mucho ojo para el partido de hoy. Y algo, una de las cosas que se me queda, que yo pienso que es de las firmas más importantes de ese equipo, adquirieron un capitán nuevo, Omar González. También. Quien entonces, ¿verdad?, sale, a pesar de que fue otro dirigente del año que se queda sin trabajo, sale entonces de los meses de Guaynabo y cae entonces en lo que es los Santeros de Aguada, quien debe estar contento porque está cerca de su casa. Exactamente, es de Isabela, así que Omar González está capitaneando lo que es los Santeros de Aguada, oye, y también es bien reconocido porque pues es uno de los pupilos, es una de las manos derecha, izquierda de lo que es Eddie Casiano, que ha salido de esa masa y que yo sé que hoy va a ser un gran partido de dirigentes, además de jugadores, por todo el arsenal que se sacan entre ellos. Así que ya Christopher le trajo la cápsula introductoria de lo que son los Santeros de Aguada. Nosotros vamos a ir a nuestra primera pausa. Cuando vengamos de la misma, venimos hablándole un poquito del BCN, cómo se ha comportado la otra sección, quiénes juegan en la noche de hoy, y luego venimos de lleno a hablar de los matchups, los cuadros titulares, quiénes ustedes deben ver, quiénes ustedes deben estar pendientes en este gran partido de los Santeros de Aguada contra los Atléticos de San Germán. Es el segundo aquí en casa, martes que se juega en la cuna, martes donde no se hace más nada que o ver el juego de los Atléticos, ¿verdad?, o venir a la cancha para efectuarlo y vivir la experiencia de lo que es nuestra historia en esta temporada, que hoy, realmente hoy, va a ser un gran partidazo aquí en la cuna. Nosotros vamos a una pausa, volvemos en breve. Esto es La Presión Anaranjada. Los Laboratorios Clínicos Irizarry Wash hemos hecho un compromiso con la salud de nuestro pueblo por generaciones. Por más de 35 años continuamos con ese compromiso. Ofrecemos servicio a domicilio y llegamos hasta su hogar o empresa. Implementamos lo último en la tecnología y contamos con nuestra aplicación móvil donde puede recibir sus resultados. Estamos en 21 localidades desde Isabela hasta Juana Díaz y ahora en Aguada y Yauco. Laboratorio Clínico Irizarry Wash. Si yo me pego en el Pega 2, me voy para el Beauty. O mejor, me voy a mi restaurante favorito. ¿Qué yo haría si me pego en el Pega 3? Me compro un televisor. O mejor, me cambio de outfit. Si yo me pego en el Pega 4, yo me compraría la motora de mis sueños. O mejor, arreglamos la terraza. Juega Pega 2, Pega 3 y Pega 4 y gástalo en lo que quieras. Porque lo que quieras, te lo dan los Pegas. Thank you.
For almost 25 years, 3A Press has offered printing and packaging solutions with excellence and unsurpassed quality. We provide reliability and consistency thanks to state-of-the-art technology and our keen attention to detail. From folding carton and instructions for use, to laminated boxes and commercial printing, 3A Press will provide top-of-the-line products in the less time possible. Call or click. 3A Press, the most sophisticated printing company in the Caribbean. Antes de arrancar para la playa, tu primera parada debe ser en una estación de gasolina Ultra Top Fuel, donde consigues hielo, picadera, refresco, cerveza, lo que tú necesitas. Ultra Top Fuel, el combustible para todos tus destinos. Luego de un resultado positivo de cáncer, ya es muy tarde para asegurar tu vida. Cuando la vida te sonríe, cuando mejor te sientes, es que debes asegurar tu vida contra el cáncer. Cosby. Regresa para quedarse. 4 en 1 de Little Caesars. 1, 2, 3, 4 sabores. Una sola pizza para complacer a todos. Desde $9.99 en Little Caesars. Pizza, pizza. No esperes más para cuidar de tu piel. Dermatologics, tu solución confiable en cuidado dermatológico, llegará muy pronto a San Germán. Ya sea que busques tratamientos avanzados para condiciones de la piel, procedimientos cosméticos de vanguardia o simplemente desees mantener tu piel saludable y radiante, en Dermatologics encontrarás un equipo dedicado a ofrecerte el mejor servicio. Para más información, visita nuestra página web dermatologics.com. Tu piel se merece lo mejor y en Dermatologics estamos listos para brindártelo. En Puerto Rico disfrutamos de grandes encantos, playas, ríos, gastronomía, grandiosas vistas, pero sobre todo de una cooperativa que va contigo. San Rafael Cooperativa, una institución al servicio de toda su gente. Desde Quebradillas, Barrio Cocos, San Germán, hasta Peñuelas, conectamos con todo lo que necesitas. Seguridad, compromiso, accesibilidad y visión. Eso es San Rafael Cooperativa. Más que una institución financiera, buscamos ser parte de tu vida para continuar forjando tu futuro. Hemos vuelto a lo que es su antesala oficial, La Presión Anaranjada. Ya le trajimos en la primera parte de La Presión el resumen de los primeros 3 partidos de tus Atléticos de San Germán cuando jugamos para 1-2. Un partido ganado aquí en casa, 2 perdidos en la carretera que se pudieran haber ido para cualquiera de los dos lados. Y hoy es el cuarto partido aquí en casa, Santeros de Aguada contra Atléticos de San Germán. Ya mi compañero le habló del resumen de las nuevas adquisiciones, de los nuevos jugadores y hasta el nuevo dirigente que tienen los Santeros de Aguada, que nuevamente, ¿verdad?, vuelven a lo que es Aguada. Era el equipo que estaba con Fajardo, vuelve entonces a su, ¿verdad?, a su, de donde salieron, sí, de Aguada, sí, y van a la Reconquista porque nunca habían podido defender el campeonato. Eso es lo interesante. Y es por eso que es como que hay 2 defensores de campeonato esta temporada, como lo es Aguada, como lo es Carolina, ¿verdad? Un saludito por ahí a toda la gente de Aguada, que puede ser que por ahí esté sintonizándonos pronto. Pero antes de seguir, antes de hablar, antes de comentar más de lleno sobre el partido, Christopher, vamos a hablar un poquito del BCN. ¿Cómo se está comportando estos otros equipos? La sección B está bien, pero que bien caliente. Está caliente y llevan muchos, ya casi todos llevan 3 partidos, que es algo bien interesante, ¿verdad? No, algo que no ha ocurrido con la sección A. Pero en este caso, ¿verdad?, Manatí lidera entonces lo que es la tabla de posiciones con 2-1. Su primera derrota que la sufrieron ayer ante los Cangrejeros de Santurce. Cangrejeros de Santurce también juegan para 2-1. Mets de Guaynabo 2-1 de igual manera. Criollos de Caguas 1-1. Vaqueros de Bayamón 1-2. Y los Gigantes de Carolina 1-2 de igual manera. Oye, realmente ahí hay 3 hacia arriba y 3 hacia abajo. Para sorpresa, los Vaqueros de Bayamón y los gigantes es campeones defensores, y Vaqueros de Bayamón, que son la dinastía de estos pasados años y el subcampeón, arranca entonces 1-2.
con partidos entre ellos, porque yo creo que no han cruzado para acá, para esta sección, han sido partidos entre ellos, ganándose y perdiendo entre ellos ya, tan temprano en la temporada, que tienen que tenerlo bien, bien, pero que bien pendiente, porque ahí es que se va a definir, o average, empate, juego muerte sí. súbita, si van a ir al frente, si van a ir atrás, en esa sección que yo le digo la sección de la muerte. Esos juegos son los que cuentan para ellos, al igual que luego a nosotros con Mayagüez, que sabemos, ¿verdad?, que nos afecta directamente por el caso del goal average y de la escala de posiciones, pero en el caso de Bayamón, se enfrentó ya a Guaynabo, se enfrentó a Carolina, se han enfrentado a equipos de la misma sección, Cagua, ¿verdad?, quien no tuvo suerte y se repitió la historia del año pasado. Bayamón no tuvo la mejor suerte con Cagua, en aquel entonces Humacao, en la temporada pasada, así que este año Wilhelmus ya le conoce la fórmula, sabemos que Bayamón, ¿verdad?, está cojo de unos jugadores y demás. No le han llegado otros. Pero el año pasado le pasó lo mismo con el equipo completo, con el equipo incompleto. Humacao le recetó varias derrotas, así que definitivamente le repite la historia. Le tienen el libro, ya, ¿verdad? Wilhelmus, si hay alguien que realmente le ha podido ganar en toda la temporada, ha sido Bayamón. Así que definitivamente algo le ha encontrado a ese equipo que le ha podido sacar tantas victorias. Así mismo es, así que ya usted sabe que esa sección está ya caliente, pero caliente, y en la sección de acá, en la A, ya han habido dos guerras. Primero la del Clásico del Oeste, que la dominó Mayagüez 1-0 al ganarnos en el pasado partido, y en la Guerra del Norte. Entonces, Quebradillas sí, perdió contra Arecibo en un final de película. Oye, he visto un dato por allí que creo que el vacilón del BCN fue el que lo subió. 14 juegos, 7 juegos de esos se han ido a tiempo extra. Para que usted se imagine, y ese de Arecibo contra Quebradillas fue con un canastazo casi desde allá, desde lo más lejos del barco, lo tiró David Stockton y anotó ese gran canastazo de tres que le dio la victoria a Arecibo contra Quebradillas. Tiró un canasto, como decían por ahí, un NBA range en el caso de Stockton, un canastazo que anotó allí en la vía del capitán, que definitivamente le dio la victoria a Arecibo. Quebradillas no pudo capitalizar, a pesar de que ese fue el primer juego de su nuevo refuerzo, quien ya luego de un partido acababan de cambiar el refuerzo. Chris Silva, quien se integró entonces a las filas de Quebradillas, no pudo hacerlo todo por el equipo. Quebradillas no sale con la victoria, pero al igual que Quebradillas, quien ya cambió su refuerzo, tenemos movimientos de refuerzo. Mencionamos ahorita el caso de Aguada, sale Jonas Jerebko por lesión, se integra Cameron McGriff. En el caso de Mayagüez, sale Dion Thompson, se integra Milton Doyle, quien entendemos que llega el próximo, hoy es martes, entiendo que llega el próximo jueves, si no me equivoco, que se estaría integrando a Mayagüez en los próximos partidos. Y en el caso de Carolina, quien ya se le integró George Condit, que no es un refuerzo, ¿verdad?, pero una de las piezas más importantes en el caso del roster de Carolina. Pieza importante, que se haya integrado tan temprano en la temporada, pues definitivamente les va a dar un aire, sobre todo a ese equipo de Carolina, quien ahora mismo lo necesita, último en la sección B. Por eso mismo, y en adición a eso que salió hoy, ¿verdad?, esto es data actualizada en último momento, firmaron un refuerzo nuevo que se llama Scotty James. Correcto. Que el que usted no lo conozca, vaya y busque por ahí sus numeritos en China, donde en un juego anotó más de 60 puntos en ese partido, así que es un refuerzo de impacto inmediato para los Gigantes de Carolina, que ya a 3 juegos se ven un poquito desesperados y están buscando esas piezas que puedan mejorar, pero ya no le queda mucho más, o cambiar los refuerzos, o entonces esperar que llegue Juárez, porque realmente no, ya no hay un poquito más, ya es mejorar con lo que se tiene. No, y se sabía que el caso de Emmitt Williams era para resolver en algunos partidos, pero ya entonces con la entrada de George Condit cambia un poco entonces el scouting del equipo. Claro. Traen entonces el caso de Scotty James, un jugador bien conocido, por el caso de Georgie Pacheco, quien estuvo junto con él en colegial, así que definitivamente una dupla que se van a reencontrar ahora en Puerto Rico. Va a ser algo interesante ver ese partido cuando se encuentren nuevamente, pero definitivamente Carolina no va a esperar a la mitad de temporada, como hizo el año pasado, para traer esas piezas que tanto necesitan, porque saben que cada partido cuenta, y sobre todo, como estábamos hablando ahorita, han tenido partidos con la misma sección, que esas derrotas, ¿verdad?, y esas victorias cuentan casi el doble para lo que es esa tabla de posiciones. Así que definitivamente vamos a ver algo bien interesante con ese cambio de refuerzo y sobre todo con la entrada de George Condit. Ya ustedes vieron, ¿verdad?, ahí la actualización más reciente de lo que es el baloncesto superior nacional. Hoy juega Ponce en Quebradillas. Ponce ya la cogió de 20.
ya de leones pasaron a gatitos en el primer juego. Hoy puede ser que paguen los platos rotos nuevamente en Quebradillas. ¿Por qué? Porque Quebradillas arrancó 0-2 también. Así que de urgencia Quebradillas tiene que ganar. Y yo creo que hoy puede ser ese día donde también se la vean a gata. Un saludito por ahí a mi gran hermano Pedro López, que hoy puede venir a un juego porque no tiene trabajo en Piatas Pizza. García Autoquedar está por allí también, que es uno de nuestros auspiciadores principales. Y ya saludamos a Walter de Trapiche, pero saludamos también al hijo Waldi, que pensé que estaba en Nueva York, pero está por ahí ya con nosotros, que están por ahí en el Michelos Lunch. Yo creo que en el Michelos Harina. Están disfrutando del Michelos Harina, que los invitamos a todos. Está aquí afuera del Coliseo del querido Torres Ramírez. Venga, está la barrita de Michelos, aquí era la suya, así que definitivamente, y está aquí con nosotros en vivo con la presión anaranjada. Y a Emi, que está por ahí también, que está miedoso, no quiso venir para acá ahorita a hablar, así que ahí está Emi. Y a toda la gente que nos está sintonizando, tengo por allí a Javier Rodríguez, Michelle Hernández, sigue por allí. Oye, toda la gente saludándonos, mira, desde San Antonio, Texas nos ven, Luis Vidro, Omar Padilla, desde Pensilvania, si no me equivoco. Por ahí está también desde San Antonio, Texas. Toda la Harold gente. También está por ahí de Sabana Grande. Toda la gente, desde la diáspora, ¿verdad? Y desde pueblos limítrofes. Saludito a Iris, que también estuvo el juego pasado, estuvo ahí, estaba esperando su saludo. Muy bien, muy bien. Iris, desde allá, desde Baltimore. Oye, no vamos a poder saludarlos a todos, pero a la mayoría obviamente. Siempre tratamos de hacerlo. Gracias por estar con nosotros, por favor. Compartan, ¿verdad? Y denle like a esta transmisión que ya está en vivo. Creo que es de las transmisiones que más temprano arranca, porque desde que empieza el día, ya Gogo está por la bandera, ya la gente que es atlética no puede comer bien, no puede dormir bien, y ya el que es fanático a las 5 estaba ready que abran las puertas. Así que nosotros no nos podemos quedar atrás, a nosotros nos entra la atención y ya a las 6:30 estamos aquí con ustedes. No, y desde esa hora, si usted no puede estar en su casa, venga para acá, que ya el Michelos Harina va a estar abierto. Con la barra abierta, usted viene, se queda por aquí, espera por nosotros y disfruta con nosotros la presión anaranjada y luego disfruta del partido. Siguen por ahí desde Arkansas, desde Connecticut, desde República Dominicana. Oye, hay atléticos en todas partes del mundo. Y si usted no lo cree, mira, el chat está activo aquí, el chat de la presión, viendo desde dónde nos están sintonizando. Así que a todos les enviamos muchos saludos. Oye, ya hablamos del resumen de los atléticos, hablamos un poquito, ¿verdad?, introducimos así a los Santeros de Aguada, ya hablamos del BSN, pero Christopher, hay que hablar, hay que meterle la bata, lo que siempre nos caracteriza en la presión, hablar de los numeritos, de los detalles, para el gran partido de hoy, Santeros de Aguada, Atléticos de San Germán, y quiero empezar yo, ¿verdad?, hablando de esas figuras principales de Aguada, de esos numeritos individuales que ustedes tienen que estar pendientes para el partido de hoy, y empezamos con su refuerzo, Chinanu Onuaku. Oye, nos hemos graduado con ese nombre. Chinanu Onuaku, 17 puntos y 7 rebotes por partido en los dos partidos que ha efectuado. Gaby Velardo, 15.5 puntos por partido y una asistencia. Y Alex Abreu, 13 puntos por partido y 8 asistencias. Ese es el trío, ese es el tridente. Esa es la línea de los Santeros de Aguada en las anotaciones. Y por San Germán, lo que es Brian Allen con 18 puntos, 3 asistencias. Yamorcos Pickett con 16 puntos, 11 rebotes, 2 asistencias. Y Jader Fernández con 11 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias. Christopher, háblame de lo individual, de los macheos, de los pareos. ¿Qué podemos ver para esta noche? Mira, unos datos bien interesantes. A pesar de que las estadísticas no lo reflejan, hemos visto un Alex Abreu que ha regresado a su esencia, que fue lo que habíamos visto cuando participó de los Santeros de Aguada. Verlo ahora, ¿verdad? Cómo se está desenvolviendo, al igual que lo hacía esos años cuando estuvo allí distribuyendo el balón, siendo el líder del equipo que tanto lo necesita. Pues definitivamente este equipo, a pesar de que no ha sufrido una sola derrota, en esa victoria que obtuvieron se vieron muy bien, y fue de la mano de Alex Abreu, a pesar de que las estadísticas no reflejen lo mismo. En el caso de Onuaku, sabemos que es una presencia enorme en la pintura, está haciendo sus números como sabemos que lo puede hacer. Y en el caso de Gaby Velardo, hemos visto que sabemos que es un anotador, pero este equipo lo necesita con urgencia. ¿Por qué? Porque ellos tienen la baja del caso de Dimensio Bock, quien pierde entonces la temporada completa por una lesión que tuvo en México, y ver entonces que ese cambio de Gaby Velardo le ha rendido fruto para lo que son esas puntuaciones. Definitivamente los Santeros de Aguada le van a dar un dolor de cabeza a mucha gente, porque no tan solo Gaby Velardo, pero el caso de Jace Febres, quien ya viene con un año de experiencia del año pasado, y lo hemos visto que está un poquito más suelto, lo hemos visto que toma mejores decisiones en la cancha, y al igual que ellos, el caso de Iván Gandía.
Sí, Iván sí. Gandía, el caso de Iván Gandía, está desde bien temprano en la temporada, que entonces este caso, a pesar de que no estuvo en ese primer partido, estuvo en el segundo, estuvo un poco enfermo en ese primer partido, ya se integró de lleno y que pueda estar dándole minutos de calidad a este equipo de Aguada, definitivamente lo hace un equipo más peligroso. Oye, así que ya con esto, ¿verdad? Hoy es una gran noche. Nuestros atléticos, haciendo honor a quien le dedicamos la temporada, al autismo, nuestros atléticos visten los colores de esta comunidad. Así que apoyemos la causa, apoyemos la fundación y estamos a la orden dentro de la Fundación Atlético de San Germán, Atlético Care. Gracias. Felicitamos al doctor Javier Gutiérrez Torro, presidente de la Fundación Atlético Care, y a nuestro equipo de los Atléticos de San Germán. Desde el siglo XVII, la historia de Puerto Rico está marcada por la ciudad de las Lomas. Cada vez que miramos al pasado, San Germán tomó protagonismo en algún capítulo de nuestra patria, recuerdos e infancia. Nuestros colores, verde, violeta y blanco, está impregnado desde la ciudad más al norte de nuestra generosa isla hasta la ciudad con las costas más preciadas en el sur. Pero no hablemos de los colores por los que se nos reconoce como la ciudad fundadora de Puebla. Hablemos de los colores que corren por nuestras venas. Desde Atillo, Camuy, Isabela, Aguadilla y Moca hasta Peñuelas, Guayanilla, Yauco y Sabana Grande. Solo se escuchan los latidos de un corazón en el que fluye sangre anaranjada. Y la A, ondeando en la montaña, desde donde tienen la vista más hermosa a nuestras costas y atardeceres. Al oeste, se escucha el grito de guerra desde donde a Salcedo lo hicieron leyenda, buscando expandirse con las olas que rompen en cada rincón. El faro al suroeste se viste de anaranjado, funcionando de guía para los nuevos discípulos de este movimiento, fundado en 1930, y cada año con más fuerzas rompe con cada capítulo y complejidad que presenta lo desconocido. ¿Dónde están nuestros atléticos? Déjame escucharlo. Ya pronto vienen por ahí nuestros atléticos de San Germán. Así que yo quiero que la mejor fanaticada de Puerto Rico haga una bulla. Que nunca los deja solos y decidieron. Hoy nuestra franquicia está celebrando de crear nuestra historia. Al Atléticos Care, ya que vamos a estar dedicando parte de esta temporada a los niños con autismo. Así que esas palabras que le estuvo dando el doctor Javier Gutiérrez son bien importantes. Apoyen la causa, pueden conseguir esas camisas allá en lo que es la tiendita atlética, que nosotros en Atléticos Care vamos a estar bien agradecidos del apoyo de la mejor fanaticada de Puerto Rico. Así que nuevamente queremos agradecerle por estar aquí. Yo quiero a todos los atléticos de nuevo haciendo una bulla. Y vamos todos con el grito de guerra. Atléticos ahí, Atléticos ahí, Atléticos ahí. Vamos a hacer que todo el mundo que venga a visitar esta cancha sienta la verdadera presión anaranjada, porque nosotros sí somos los verdaderos, somos los número uno y vamos a estar aquí siempre defendiendo la casa del monstruo anaranjado. ¡Vamos arriba! Thank you.
Bueno, muy buenas noches. Buenas noches, amigos fanáticos. Bienvenidos a la transmisión oficial de los Atléticos de San Germán en el 2024 desde el Coliseo Arquero Torres Ramírez del pueblo de San Germán, donde esta noche el segundo partido de esta gran temporada, el 2024, donde nuestros Atléticos de San Germán reciben la visita de los Santeros de Aguada. Así que nuevamente pasamos muy especial de con nuestro Atlético Steven Rodríguez de San Germán en la cancha. Así que todo el mundo pendiente a las pantallas para el disfrute del mismo. De generar energía, pero una sola manera, accesible e innovadora. Solo hay que mirar al cielo. Para más estabilidad y menos dolores de cabeza, nuestra única alternativa es Energía de la Buena. Ahora sí, el futuro se siente más seguro. Saludos, soy el doctor Torres, y el una clínica quiropráctica especializada en su educación vertebral. Trabajamos plan individualizado, tanto en niños como en adultos, con atletas y mujeres embarazadas. Trabajamos con diferentes técnicas de ajuste quiropráctico. Y ahora, haciendo su entrada, el mejor equipo del baloncesto superior nacional, los Atléticos de San Germán. Con el número uno, Kyle Magui. Con el número dos, Ismael Valdés. Con el número 4, Dori González. Con el número 5, Yo-Yo Walker. Con el número 6, Glenn Sanabria. Antonio Gordon. Tyler Polo. En su regreso al uniforme de los Atléticos, Joven Villegas.
Gianmarco Pique. Jorge Brian Díaz. Brian Allen. José Moni Rodríguez. Josué Erazo. Luis Pelacoco Hernández. TJ Fernández. Esos son los Atléticos de San Juan y la bandera de los Atléticos con el gran Hugo. Reconocemos a la parte técnica de nuestro equipo, dirigida por nuestro dirigente, Eddie Casiano. Bueno, y con esto y terminamos. Yo quiero saber dónde están los Atléticos. Suenan duros los Atléticos esta noche. Sebastián Díaz en los comentarios. ¿Este quién les habla? Ángelo Gaudio. Hoy estamos en la noche en Mikelov. Así que en el halftime también habrá una actividad. Hoy tenemos dos de nuestros auspiciadores. Noche en Mikelov en el halftime. Y culminando el primer parcial a Wilmar Home. Así que tenemos actividades para el disfrute. Ahora sí, bueno. Regresamos aquí entonces a la mesa acá. Este quien les habla, Ángelo Gado, acompañado de Sebastián Díaz, compañero acá Atlético Zona 23, por tu ponle todo lo que tú le quieras poner. Sebastián Díaz, buenas noches, Sebastián. Buenas noches, Ángelo. En una transmisión especial, debido a que, ¿verdad?, la temporada se dedica a los niños con autismo, también son seres especiales, son seres también que hay que incluir en la sociedad. Yo entiendo, ¿verdad?, que el mensaje es claro y es preciso, y es el hecho de que a las personas que sean parte de esa sociedad no se deben excluir por completo, hay que integrarla a lo que es, a lo que es nosotros como comunidad. Son parte también esencial de la sociedad, son personas que también pueden ser exitosas dentro de la sociedad, y cada una de esas personas representa algo en su corazón, son sentimientos que ellos tienen, y esas clínicas que estuvieron aquí en la que dio todo Ramírez, se vieron niños que estaban bien contentos, bien alegres, y cuando vieron a Eddie Casiano se entusiasmaron, también vieron a distintos jugadores, se pusieron bien contentos, y no hay nada más enriquecedor que ver esas risas de esos niños y que tengan esa esperanza y que siga esa esperanza al pasar de sus años y que recuerden ese momento. Porque aquí realmente estamos prestados un momento en la vida. Definitivo. Estamos prestados aquí un momento. Y lo que uno guarda son los momentos. Los momentos que uno vive y los momentos que uno guarda y que atesora al pasar de uno en la vida. Definitivamente. Y Sebastián, como siguiendo tu línea y siguiendo tus palabras, es muy bonito que estos Atléticos de San Germán hagan esta gesta de dedicar esta temporada al autismo, porque, oye, cuando tú menos te lo esperas, hay una persona que lamentablemente sufre de esta enfermedad, de esta condición. Y, ¿por qué no los Atléticos, con su fundación, ayudar a esta comunidad? Y tenemos muchas personas que lo hacen acá en San Germán, Puerto Rico, porque el mejor ejemplo que podemos dar es el ejemplo de nuestro Ediel Castillo, con la academia de la HCC Academy, que se lleva acá en lo que es la carretera 119 en San Germán, donde este joven, con tan solo 24 años, tiene su trabajo, al igual con su esposa, y ellos dos, después de las 5 de la tarde, dedican de su tiempo para estos jóvenes enseñarles las destrezas del baloncesto, sacarlos de la rutina, y, oye,
Eso siempre se le tiene que aplaudir. Y esta fundación ayuda a esta Academia HCC, porque Ike del Castillo también juega con lo que es los atléticos en la Liga de Baloncesto puertorriqueña. Seba. Yo creo que cuando a ti te dan algo, también tú en misiones, tú como misión tienes para devolver algo a lo que a ti te dieron como herramienta. Y Jerdiel es el mejor ejemplo de que está devolviendo las herramientas que a él le brindaron a niños, ¿verdad? De esto, ¿verdad? De la academia, de la HCC, que ha hecho un gran trabajo. Y tú ves el gran trabajo cuando tú impactas vidas. Claro. Cuando tú ves el juego de Tiel Castillo, para las personas que visitaron la Arquedio Torres Ramírez, Ángelo le puede decir mejor, en cada partido había más de 10 niños. ¿10? Más de 50 a veces había más aquí. Más de 50. Esto estaba acaparado de camisas azules aquí de la Academia de Tiel Castillo, y todos pendientes al Tiel, a lo que hacía Tiel. Correcto. Para ellos y para muchos puede ser que el modelo a seguir sea tal jugador, un jugador que esté también en mejores ligas jugando, pero para esos niños, cuando llegan a esa edad de 18 o 19, se van a recordar mucho de Diez Castillo, porque es una persona pilar, es una persona que impacta vidas, y eso es algo que lamentablemente se ha perdido un poco en lo que es Puerto Rico, pero tienen que seguir impactando las vidas para hacer una mejor sociedad. A eso es lo que tenemos que llegar, a dar, ¿verdad? El bien por el todo, y el hecho de impactar a distintas sociedades, a distintos grupos. Y yo creo que es un gran trabajo, y el hecho de destacar eso en esta transmisión, y nos cogimos el tiempo, ¿verdad?, aquí para hablar de ello. No te preocupes. Para hablar de ello, porque para mí es algo bien importante y el mensaje es claro. Si tienes la oportunidad de dar, ¿verdad?, de dar ese extra, de ese esfuerzo extra, de hacer algo que de verdad no te lo pidieron, hazlo, que te nazca del corazón, y hazlo. Y realmente, a pesar de que aquí está Wada, fanáticos de San Germán, bienvenidos a todos en la transmisión, hay que hacer, ¿verdad?, un mejor esfuerzo de nosotros como sociedad. Y yo creo que esto es un mejor ejemplo. Hay otro ejemplo de distintas situaciones, pero hay que dar ese esfuerzo, Ángelo. Bueno, con eso vamos a pasar con nuestra gran Mariangi Licea, quien está con las entrevistas allá en el tabloncillo. Así que paso contigo, Mariangi. Buenas noches, Mariangi Licea. Buenas noches y saludos a todos nuestros fieles fanáticos de los Atléticos de San Germán. Buenas noches y bienvenido a este nuestro segundo juego local. Les habla Mariangi, así mismo como menciona Angelo Gaut, su sideline reporter aquí en los Atléticos de San Germán. Pronto comienza la acción donde los Santeros de Aguada visitan a los Atléticos de San Germán aquí en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez. Y un poco de información para ti, Ángelo, es que Aguada viene de vencer a los Leones fácilmente, mientras que los Atléticos de San Germán tienen 2 derrotas. Así que este juego hoy es bien importante para nuestros Atléticos de San Germán, porque tienen que mejorar esa puntuación, ¿verdad?, para esta temporada y continuar con esa buena racha hasta el momento. Y hoy el juego, como les mencioné, es importante, pero también les quiero añadir que, además de ser importante, es porque los Atléticos de San Germán dedican esta temporada a los jóvenes y adultos con autismo. Y es por eso que hoy se está utilizando esta jersey, que ustedes, amigos fanáticos, la pueden conseguir aquí en la tiendita Atlética o la pueden conseguir a través de nuestra página web shopatleticos.com. Así que nada, amigos fanáticos, los voy a dejar con mi compañero Angelo Gaut y con mi otro compañero Sebastián Díaz, que yo sé que ellos están listos para narrar este gran partidazo. Así que, chicos, voy con ustedes. Gracias, Mariangi Licea. Siempre la labor espectacular que estamos acostumbrados de ver de parte de Mariangi Licea. Bueno, Sebastián, vamos rápidamente entonces, ya dejando la gran iniciativa que ha hecho los Atléticos en esta temporada 2024. Hay que hablar de lo que va a suceder esta noche. Esta noche son unos Santeros de Aguada que cayeron ante Santurce, pero dominaron a Ponce bien cómodo allá en la inauguración y en el regreso de los Santeros de Aguada a la Ismael Chavalillo Delgado. Ahora, San Germán por el otro lado abrió la temporada muy bien ganando la Caguas acá, viniendo de atrás. No pudo hacerlo en Manatí. Forzaron el tiempo extra en Mayagüez, pero no pudieron cerrarlo en la carretera. Así que San Germán juega para 1-2, Aguada juega para 1-1. Sebastián, este es un partido bien importante comenzando esta temporada, porque este es el primero de 4 partidos contra los Santeros. El enfoque total de los Atléticos de San Germán, la primera mitad, me imagino que han hablado de esos 45.7 están permitiendo los Atléticos de San Germán, una cantidad alta
por parte de los Atléticos de San Germán. Tienen que hacer esos ajustes. También es un equipo que en tres partidos consecutivos el otro equipo contrario ha podido, ¿verdad?, anotar 10 triples o más. Correcto. También, ¿verdad?, van a tener que hacer ese ajuste, llegar con la mano arriba, hacer ese esfuerzo extra de que hacer la mejor rotación. Y si no es la rotación el problema, también la comunicación entre los jugadores. Hay distintos jugadores que se están conociendo todavía de los Atléticos de San Germán, pero tienen que hacer ese esfuerzo y es colectivo. Correcto. Por parte de los jugadores. Por parte de los Santeros de Aguada, es un equipo que ha limitado a ambos equipos a 80 puntos o menos. Contra los Cangrejos de Santurce tuvieron dos oportunidades, tuvieron una posesión clave, en una posesión estuvieron a punto de empatarlo, pero Santurce hizo ese avance y a lo último pudieron sacar el partido de los Cangrejeros, pero los Santeros lucieron muy bien en la Chavalillo, en el regreso a la Chavalillo, un sold out allá en Aguada, y regresó Iván Gandía, que correcto, no jugó el primer partido, jugó el segundo partido. Entre Abreu y Gandía, 15 asistencias combinadas, son dos buenos armadores. La nota negativa por parte de los Santeros, Jonas Jerezco, no está hoy. No y está ya no hoy, va a estar más nada. Y ya no va a estar, lamentablemente sufrió una lesión grave. En lo que se informa, Cameron Magriff es el refuerzo a reemplazar y estaba calentando y está también en el calentamiento para el partido. Así que parece que Cameron Magriff, ¿verdad?, ya la carta de transferencia llegó. Y puede jugar. Correcto. Va. Ahora, la pregunta va a ser, porque Cameron Magriff ya se enfrentó ante estos Atléticos, claro, en lo que fue la serie del 2022 cuando San Germán le gana a Arecibo por el pase a la final de nuestro baloncesto superior nacional. A ver qué ha cambiado en su juego. Ya tiene más experiencia en la G-League, ya tiene más experiencia en lo que es su carrera baloncelística. A ver qué trae esta noche aquí al Arquelio, porque cancha ajena no es para Cameron Magriff. Entonces, aquí es que entra, ¿verdad?, la diferencia entre Magriff y lo que es Jonas Jerezco. Jonas Jerezco es un 4 puro, con también orientaciones de centro. Cuando vimos, ¿verdad?, los juegos de los Santeros de Aguada, los jugadores de armadores se relocalizaban en lo que es las alas. Correcto. Para buscar la cortina. Siempre jugaban ese two-man game, ya sea con Onuaku o ya sea con Jerezco. Jerezco hacía el pick and pop. ¿Qué es el pick and pop? El hecho de hacer situar una cortina y situarse con el tiro a larga distancia o un tiro a media distancia para Jonas Jerezco. Magriff, esa orientación de pick and pop lo tiene, pero es un jugador más 3 y 4. Jugador forward, delantero. Hay que ver cómo ellos sitúan a Magriff en la posición power forward y cómo se comporta. Porque también algo que tenía bueno Angelo Jerezco es que también es buen pasador. Sí. Y jugaba muy bien con Onuaku. Hacían a veces la orientación del high-low, que es el pase de que, ¿verdad?, la cogen más o menos por situándose en el tiro libre y se la pasan al jugador en la pintura haciendo ese high-low. Pero aquí lo interesante es que la orientación de distintos jugadores cambia. Magriff es otro perfil de jugador distinto a Jerezco. El equipo Santeros de Aguada lució muy bien. La única nota negativa, que es una nota grave para los Santeros de Aguada, es que Jerezco, ya estando, ¿verdad?, con esa conexión dinámica, colectiva que están construyendo los Santeros de Aguada, se lesiona y ahora tienen que incorporar un refuerzo. Ya hay dos sustituciones de refuerzo en lo que es el baloncesto superior nacional. Porque los Gigantes de Carolina también activaron a uno de los refuerzos. Refuerzazo, caballo. En China, que caballo promedió 26 puntos. Sigue siendo en China, pero como quiera, 26 son 26. 26, y hay que respetar, ¿verdad? Y hay que hacer scouting de distintos equipos. Así que claro, el equipo de Carolina, ¿verdad?, ahora es algo distinto, porque también el refuerzo que ellos tenían, Emmick Williams, es un jugador más de esfuerzo, es un jugador de más, de buscar esas oportunidades por la línea de fondo. James es un jugador que puede construir su tiro. Tiene también el tiro a larga distancia. Y también hay un dato, que jugó con Georgie Pacheco. Correcto. En Liberty University 2 años. Y lo que es el refuerzo Chris Silva, que ya está con los Piratas de Quebradilla, y los refuerzos Cameron Magriff, esos son los tres jugadores que no empezaron la temporada, pero ya están integrándose al baloncesto superior nacional. Así que cada equipo ya tiene un movimiento. Y eso es bien importante, porque estos movimientos se cuentan, son contabilizados durante la temporada y hay un límite de movimientos. Así que el caso de los Atléticos de San Germán se mantiene con Bryan Allen, Jamarco Pickett, que hizo dos dobles consecutivos. Lleva Jamarco Pickett, lleva uno de 24 y 12 contra Manatí y 15 y 14 contra los Indios de Mayagüez. Así que vamos a hacer algo. Cuando regresemos de la pausa, venimos hablando de lo que va a acontecer en este partido. Ya un análisis más in depth, como me gusta decirlo, tanto para los Santeros de Aguada como para los Atléticos de San Germán. Son los Santeros visitando a los Atléticos aquí en este segundo juego local, cuarto juego de los Atléticos en la temporada del 2024. No se despeguen de sus pantallas, que regresamos en breve con más.
de piernas, de cadera y de brazos, que ayuda a mejorar tu circulación, reducir inflamación y mejorar tu drenaje linfático. Nosotros trabajamos diferentes tipos de técnicas y nos adaptamos a todo tipo de personas. Date la oportunidad, visítanos. Juega como todo un bowler. Haz tus apuestas deportivas con Bowler Sportsbook. Aquí se juega. El Mesón Sándwiches presenta Meso Pickup, su nueva aplicación para ordenar y pagar en línea. Selecciona el restaurante donde vas a recoger, ordena y paga. Así de fácil. Meso Pickup del Mesón Sándwiches. Baja el app. Queremos ofrecerte lo mejor, porque mereces lo mejor. Mereces profesionales apasionados por ti y tu salud, dedicados y comprometidos en lo que hacen. En Migrant, nos esforzamos para hacer que mantener tu salud sea fácil y accesible, porque estar saludable es vivir plenamente. Lo mejor de lo mejor está en Migrant. Únete a nuestro equipo, forma parte de nuestra familia. Desde Guayanilla, Puerto Rico, utilizando 100% energía solar, nacen los selladores de techo que responden a nuestro clima tropical. Selladores Masterflex, formulados para brindar máxima protección a tu techo, con tecnologías que reducen la temperatura interior, previenen el crecimiento de hongos y brindan mayor resistencia a empozamientos. Descarga la aplicación Master Pro y encuentra videos de aplicación, calculadora de cantidades y un listado de instaladores certificados. Sella tus preocupaciones con Masterflex. Bueno, regresamos a la acción nuevamente acá en el Coliseo Arquilio Torres Ramírez, la cuna del baloncesto puertorriqueño. Este quien les habla, Ángel Hogado, acompañado de Sebastián Díaz, de Zona 23 Sports, atlético de corazón, aunque sea de la área metropolitana. Siempre me encanta decirlo. Sebastián, vamos rápidamente, no nos resta mucho tiempo para comenzar el partido. San Germán,
esta noche tiene una tarea difícil. Tiene que limpiar esas dos derrotas que ha conseguido en la carretera y defender la casa ante no un Coliseo Arquero Torres soldados, pero hay bastante fanaticada. Así me atrevo a decir que hay sus 2.000, 3.000 fanáticos dentro aquí del Coliseo Arquelio Torres. ¿Qué me dices de lo que tiene que hacer San Germán esta noche para ganar? Yo creo que el enfoque, la primera mitad, trabajar con la primera mitad, no hacer el esfuerzo que se está haciendo en la segunda mitad, porque es bien curioso. La primera mitad San Germán tiene marca de 0-3, pero la segunda mitad ha ganado toda la segunda mitad. Correcto. El equipo de Atlético de San Germán, obviamente, se han construido, se han hecho unos esfuerzos técnicos también del equipo. Obviamente, reconocer a los Atléticos de San Germán por el excelente esfuerzo, un minuto y medio perdiendo por 10 en Mayagüez, lograron empatar el partido. Es correcto. Un equipo que tiene carácter, pero ese carácter se tiene que ver desde los primeros minutos. No se puede subestimar al rival, tienes que jugar baloncesto, hacer el esfuerzo defensivo que tú estás haciendo en el tercer y cuarto parcial, hacerlo en el primer parcial, rotaciones, comunicaciones de distintos jugadores, envolver, ¿verdad?, a otras figuras importantes, enfocarse mucho en la cortina de Onuaku. Usan mucho a Onuaku en la cortina, los Santeros de Aguada, con Gaby Velardo, que Gaby Velardo 15.5 puntos. Nada mal, Gaby Velardo empezando la temporada. Alex Abreu viene de un juego de 16 puntos, 10 asistencias. Las cortinas de Onuaku son incómodas, un jugador ancho, un jugador que también rodea y que lo van a ver. Pero Onuaku, todo surge a la ofensiva de los Santeros de Aguada por las cortinas de Onuaku. Así que hay que estar pendiente, y también cuando hace la cortina y rodea, cuando tiene la oportunidad de sellar a la pintura el jugador que esté de pivo, ya sea Joya Brian Díaz y Pelacoco, lo va a hacer y le van a dar ese balón a Onuaku, que en esos tiros, ¿verdad?, va a estar cerca y canasto. Son tiros de alta probabilidad para él. Correcto. También importante la energía en el rebote. Sabías que desde la serie de Bayamón de 2023 hasta lo que fue el juego contra Manatí, San Germán había dominado 7 veces esa estadística, 7 veces consecutivas. No fue hasta el juego de Mayagüez que esa estadística se perdió. ¿Pero por qué se pierde esa estadística? 18 rebotes ofensivos. Wow. Por parte de los Indios de Mayagüez. Wow. Gran trabajo de los Indios en los rebotes ofensivos. Hay que mejorar eso, ¿verdad?, por parte de los Atléticos de San Germán. No permitir grandes cantidades. Gracias, Ángelo. cantidades de los rebotes ofensivos del equipo contrario. Tienen que capitalizar también lo que son los tiros de alta probabilidad. Utilizar a Jamarco Pickett. Yo creo que Jamarco Pickett, cuando lo encuentres en la pintura, ha estado existiendo esa conexión de Jader con Jamarco Pickett. Y yo creo que eso es bien importante, que se siga evolucionando esa conexión. Es un jugador que cuando tiene tiro de tres lo tira, pero no abusa de ese tiro de tres. Más abusa más de atacar el tiro, de atacar, ¿verdad?, terrestre, el jugador Jamarco Pickett. Pero hay que tener, ¿verdad?, cuidado con este equipo de los Santeros de Aguada. Y también los puntos en transición por parte de los Atléticos de San Germán. 3-0 arrancando la temporada, dominando esta estadística ante el equipo contrario. Puntos en pintura también. Es un equipo que ataca mucho la pintura. San Germán contra Manatí alcanzó la friolera de 54 puntos en los puntos de pintura. Por eso se acercaron en el partido, a pesar de que Manatí está aceptando los tiros a media distancia, tiros a larga distancia. Así que esas estadísticas son vitales para los equipos de los Atléticos de San Germán, pero sobre todo, Ángelo, el enfoque de la primera mitad. Definitivo. Son 45.7 puntos que están permitiendo en la primera mitad, y eso tiene que reducir, esa cantidad tiene que reducir. Inclusive un equipo como los Cangrejos de Santurce, que sabemos, la tendencia ha sido que este equipo permite bastantes canastos, son 40. O sea, wow, que estás arriba de 6 puntos de las cantidades de los Cangrejos de Santurce, que se han medido también a equipos como Manatí, a equipos como Carolina, que son equipos ofensivos. Así que esa es la tarea que tiene el equipo de San Germán, pero destacar, Aguada, 2 juegos consecutivos por debajo de 80 puntos del equipo contrario. Así que el trabajo de Omar González en tareas defensivas del colectivo ha estado presente por parte de los Santeros. Así que quiero mandar un saludo por ahí a nuestro gran Cheo, a Marité y a Isabela, que están viéndonos allá en el exterior. Y de parte de Marité, quiero mandar un saludito a Tere Martínez de San Juan, pero fanática atlética de corazón. Le encantaba oírme a mí en Mayagüez, pero ahora le encanta escucharme a mí en San Germán, que tengo una admiradora por allá. Claro que sí, saluditos para ella. Vámonos a una pequeña pausa. Cuando regresemos, el comienzo del partido, los Santeros de Aguada visitando a nuestros Atléticos de San Germán. No se despeguen, que regresamos en breve con más. Macri, qué miedo. Yo no quería que Macri entrara a jugar.
Clínica Visual de la doctora Rocío Rodríguez, certificada en optometría. Realizamos examen visual completo, pruebas de detección de enfermedades oculares, retinopatía diabética y glaucoma. Haz tu cita en nuestras ópticas en Moca o Lajas, donde podrás elegir espejuelos, lentes de diseñadores y gafas a precios inigualables, todos con garantía. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Búscanos en Facebook como Rocío Rodríguez Optómetra o accede a nuestra óptica virtual en doctorarociorodríguez.com. Nuevo en el Hospital de la Concepción en San Germán, Skilled Nursing Facility, el más moderno y completo centro de cuidado diestro de enfermería de Puerto Rico para personas con condiciones médicas y quirúrgicas. Con enfermeras las 24 horas y personal experto, ofrecemos terapia física, ocupacional, recreativa y del habla a nuestros residentes. Skilled Nursing Facility del Hospital de la Concepción, el mejor cuidado diestro de enfermería las 24 horas. Hay un nuevo pasaporte de turismo interno. Nos vamos de road trip. Lleva tu aventura a otro nivel. Con tu pasaporte a la aventura. Consíguelo en voyturisteando.com. Yo estoy ready. ¿Y tú? Bueno, amigos, regresamos a la acción. Disculpen, amigos fanáticos, perdonen lo que salió por ahí. Pensábamos que estaba muteado. Siempre, pues, con los anuncios salía, con los anuncios, pues, se iba el micrófono. Nosotros, esas cosas pasan en vivo. Disculpen, amigos fanáticos, pero, pues, ese es el sentir de todos nosotros. Obviamente, pues, queremos tratar de llevarnos la victoria, así que disculpen de corazón, amigos fanáticos. Esas cosas pasan en vivo. Perdonen, amigos fanáticos, disculpen. Ay, Dios mío, esas cosas pasan. Sebastián, vamos allá, disculpen. El equipo de los Santeros de Aguada va a empezar con Timach Parker. Correcto. Y va a empezar con Onuaku, así que va a empezar con lo que es McGriff desde el banco. El equipo de San Germán mantiene su cuadro titular con el uniforme alusivo a lo que es, ¿verdad?, la campaña de autismo. Un uniforme bonito por parte de los Atléticos de San Germán. Ya Marco Piquet, el jugador que ha estado brincando, ¿verdad?, para hacer la gestión del brinco, para llevarse el balón, va a estar brincando con lo que es Onuaku. Onuaku ha tenido un buen desempeño en estos primeros dos partidos, 17.5 puntos por parte de Onuaku. Va a empezar con Velardo, lo que es Alex Abreu, que hizo un gran trabajo, 10 asistencias, un tenover solamente en el pasado partido contra los Leones de Ponce. Jay Febres, cuidado con él en transiciones, cuidado con él, se localiza mucho en la ala izquierda, corre por ese carril. Tres triples logró en transición, todos en la primera mitad ante los Leones de Ponce. Y lo que es el jugador que lo va a estar acompañando, Timash Parker, que son dos jugadores, hay que tener cuidado con dos jugadores peculiares en el rebote ofensivo. Angelo Gau en la narración. Gracias, Sebastián Díaz. Vamos a comenzar el partido aquí en San Germán, Puerto Rico. Y la primera posesión se la van a llevar tus Atléticos utilizando el uniforme negro con la A de Atléticos, con los colores del autismo, a quien se le dedica esta temporada. Erazo, adentro para Gianmarco. Gianmarco buscando qué hacer a media distancia, el canasto para Gianmarco Piquet. Un jugador que está tirando 66% de campo, tiene que utilizarlo. Un jugador que en esa área domina lo que es el tiro a media distancia. Los primeros dos puntos son para Gianmarco Piquet y los Atléticos de San Germán. La tiene Abreu, Abreu buscando a Onuaku. Onuaku, el pase completo para Velardo. Velardo, el amague, step back, la va a soltar a media distancia, el canasto para Gaby Velardo. Cuidado por esa zona, la domina bastante bien lo que es la zona del corner. Esos movimientos laterales de Velardo lo tiene patentizado. Un jugador que está promediando 15.5 puntos en la temporada en los primeros dos partidos de los Santeros. Con ella Erazo para Brian. Brian va a buscar qué hacer. Sacando para Gianmarco. Buen pase adentro para Jorge Bryan, pero mejor cortado por Chinanu Onuaku. Adentro completo para Velardo y la botó. Mal pase de los Santeros. La posesión le corresponde a San Germán. Y fue un pase similar al pasado partido de los Santeros de Aguada en el primer parcial, donde Onuaku le hace el pase a Alex Abreu. Eso fue falta y vale. En esta ocasión se sale fuera de las líneas. No era buena la intención, buena la idea. Mala la ejecución. Tenover para los Santeros de Aguada. Y que la traen los Atléticos. Gianmarco. Sobre la defensa de Timash Parker Rivera, uno de esos centros Selección Nacional de Puerto Rico, que siempre hace un gran trabajo en nuestras canchas de nuestro baloncesto superior nacional.
Fernández, le dieron el espacio. Yo creo que Nuaco no sabe lo que tiene. La soltó de tres, no pudo. Lucha en el rebote, la tiene que salvar Aguada. Finalmente lo hizo Gabriel Velardo. Y esos tiros hay que ejecutarlos, Ángelo. Velardo sobre la zurda, sacando para Onuaku. Onuaku buscando qué hacer para Timash. Timash sacando para Abreu. Alex picado, pase afuera de las líneas. Tapeado por los Atléticos. Se queda la posesión en Aguada con 12 segundos en el reloj pequeño. Y desde temprano los Atléticos de San Germán están pendientes del rodeo del hombre grande, ya sea en la parte en los jugadores power forward o centro. Están pendientes ese rodeo porque ha sido la norma en estos primeros dos partidos para ellos. Buena para Abreu. Súmale tres a Alex Abreu. Que viene caliente. Tanto de como repartidor como anotador, 16 puntos, 10 asistencias en su último partido. Fernández adentro para Erazo. Erazo en el posteo, Erazo en el reverse. Contra el cristal, el canasto para Josué Erazo. Un equipo que ha estado dominando lo que es los puntos en la pintura, localizando a los jugadores cerca de la pintura. Josué Erazo, buen pase por parte de los Atléticos. La soltó McGriff de tres, corto en el disparo. Me corrijo, se fue Febres. Y acaba de soltar el triple. Fernández, step back sobre la defensa de Abreu. Pase para Brian. Brian para Erazo. Erazo la soltó de tres, no pudo. El rebote ofensivo de Gianmarco. La trata de salvar, no pudo. Se le fue fuera de las líneas. Se va la posesión. La tendencia en estos primeros dos minutos y medio ha sido que Brian Allen se ve más repartiendo el juego, más facilitando, que haya más toques en las posesiones de los Atléticos de San Germán. Algo que se ha destacado. Hay distintas posesiones en los pasados partidos que ha sido dos, tres toques. Se vio un mejor movimiento de balón, se ve una fluidez más de los Atléticos de San Germán. Corte de balón de Gianmarco. El pase al frente para Brian. Brian la va a poner contra el cristal. El canasto para Brian Allen. Buenas manos por parte de los Atléticos de San Germán. Temprano en el partido, desvío de balones en distintas posesiones de los Santeros de Aguada. Bien pendiente y bien hermética la defensa de los Atléticos. Penetrando Febre hacia el canasto. La tiene que sacar y la falta ofensiva de Jace Febres. Buen deslizamiento de pierna por parte de Josué Erazo. No fue a donde él a robar el balón, sino a contener, a llegar a ese espacio y llegar a Febres. Por eso consigue esa falta ofensiva, fundamentos de juego. Bien plantado Josué Erazo en esa defensa. Fernández sacando para Brian. Brian buscando a Gianmarco. Gianmarco la amague. Sigue Gianmarco, se la va a poner por encima. Parker no pudo, el rebote de Onuaku. La baja Febres a toda velocidad. Falta personal en la jugada, se la van a pitar a Josué Erazo. Así que con eso sacan los Santeros al lateral. No tenemos todavía por acá el FIBA Live Stats corriendo. Pero bien parado por parte de Josué Erazo, porque los puntos a favor que domina Jace Febres son los ataques en transición. De hecho, los tres triples de él en el pasado partido vinieron en ataques de transición. Y con ella los Santeros. Febres para Abreu. Adentro para Onuaku. Onuaku quiere postear, consiguió mejor a Febres. Febres la va a soltar de tres sin miedo alguno, no pudo. El rebote de Jorge Bryan. Gran gestión de Bozo por parte de Jorge Bryan Díaz. Gianmarco penetrando. Gianmarco pase adentro para Erazo. Erazo le va a poner defensa. No pudo hacer nada como quiera Parker. El canasto contra el cristal. Y eso se llama correr por los debidos carriles. El equipo de Atléticos de San Germán. No pudo hacerla Jorge Bryan. Pase para Bryan. Le van a poner el acelerador los Atléticos. Ahí viene Bryan. Bryan pase para Erazo. Del donqueo. A dos manos para Josué Erazo. ¿Cómo lo hizo Bryan Allen? Y corriendo bien los Atléticos de San Germán por sus distintos carriles. Josué Erazo bien presente en ofensiva, bien presente en la transición ofensiva. Onuaku puede postear, quiere llevar a Jorge Bryan. Onuaku pone el ganchito arriba para silenciar la fanaticada atlética. Y ese gancho lo domina bastante Onuaku. Evitar que llegue cómodo a la pintura, que llegue cómodo a ese lado ofensivo Onuaku. Tiene buen porte en esa pintura, domina bien el movimiento de posteo y el gancho lo domina bastante bien. De tres no pudo hacerla Brian Allen. El rebote de Chinanu Onuaku. Onuaku, rebotero mayor. La va a soltar Velardo. Bien, lejos de tres. Súmale tres para empatar el partido a 10. Y también el jugador que hay que contener desde temprano. Esa transición ofensiva hay que pararla de los Santeros de Aguada. Cuando existen esas transiciones ofensivas de los Santeros de Aguada, la tendencia ha sido localizar un jugador de tres puntos. Ya sea Abreu, ya sea Febre o ya sea Velardo. Jorge Bryan sacando para Jader. Fernández quiere sacarse la defensa de Onuaku. Es difícil, 2 segundos nada más. La va a soltar sobre la chicharra. Nazo no sabía cuánto le quedaba en el 24.
no vale el canasto, la violación que tiene los Atléticos. Y cuando consiguieron a Jaden en la esquina, el equipo de los Santeros de Aguada lo que hizo es forzar a que, Jaden, la visión que tenga en la cancha, sea lo menos posible. Por eso es que fuerzan ese tipo de error. Consiguen a Erazo, pero Erazo no se dio cuenta que quedaban 2 segundos en el reloj de tiro. Abreu, indicado para Timash. Timash sacando para Jace Febre de 3. ¡Súbale 3 para Jace Febre! Y son 2 triples consecutivos por parte de los Santeros de Aguada. Hay que llegarle. Ese es el ajuste que hay que hacer. Evitar esos tiros de 3 puntos. En los 3 partidos consecutivos de los Atléticos de San Germán, los primeros 3 partidos han podido permitir 10 triples. Se bloqueó con el aro Jamarco Pick, era el mismo. Como quiera, le dieron 14 nuevos. Bryan en los movimientos. Ahí viene Bryan, lo quiere poner a gozar, sacando para Jamarco. No se esperaba el pase de Bryan Allen. Jamarco Pick, otro tenover más sanjermeño. Y más allá de que no se lo esperaba, yo creo que él corrió primero y antes de atrapar el balón. Tenía que atrapar el balón y luego correr. Fundamentos de juego, errores mentales. Los Atléticos de San Germán ahora en defensa, hombre a hombre. Se han mantenido hombre a hombre todo el partido. Abreu, con la cortina, pasando la pelota. El pase que logra retener Abreu, se quedó con ella misma. Adentro estaba Timash, llegó completo contra el cristal. El canasto para Timash Parker Rivera. Y un error en comunicación por parte de los Atléticos de San Germán. Timash Parker presente en todo momento en esa pintura. Buena localización de los jugadores. Lo que antes se pasa, hay que hacer un mejor trabajo defensivo por parte de los Atléticos. Jader se quedó solito de 3. Para el 3 para Jader Fernández. Y la cantidad de 26 triples, que son los que suman en los 3 partidos, el 42.3% de esos triples vienen de las manos de Bryan Allen y Jader Fernández. Buscar qué hacer Aguada. Abreu. Para Onuaku también la va a soltar de 3, corto en el disparo, el rebote de Febre, sacan para Velardo, Velardo la puso por encima de 3 tampoco, rebote ofensivo de Onuaku, Onuaku la levanta, la pone arriba, el tapeo es bueno para Timash Parker Rivera. Y no puede ser permisible 3 rebotes ofensivos consecutivos por parte de los Atléticos de San Germán, 3 rebotes ofensivos en esa misma acción. Rayos le sacan la pelota va fuera de las líneas, se queda en territorio sanjermeño. Y 14 nada más en el reloj pequeño. Y Jace Febre destaca ese primer rebote ofensivo, localizando muy bien, corriendo en todo momento. Lo más que me gusta de Jace Febre es que le da seguimiento al balón. Seguimiento, sigue en todo momento donde está el balón, manteniendo el balance defensivo, pero gran rebote defensivo largo por parte de los Santeros. Back to back se va el Jader Fernández de 3, suma de 3 para Jader. Y tanto en la ala izquierda, en la ala derecha, un guard constante por parte de los Atléticos de San Germán. Atacando, bonito, tiro a larga distancia. Allí de Fernández, un jugador que con muchos credenciales de tiro de 3 puntos y está promediando, llegando a este partido, un 44% en la línea de 3 puntos. Abreu sacando para Velardo, se la quiere contestar, ¿por qué no? También, súmale 3 para Gabriel Velardo. Se está viendo mucha anotación ya en este primer parcial. Pero destacar la cortina de Timash Parker. Bien utilizado la cortina de Timash Parker. Por eso Gaby Velardo sale solo en ese tiro y ejecuta perfectamente. Otro tipo de más para Gaby Velardo. Jorge Bryan. Para Jader. Jader atacando el canasto. Jader se va a levantar en flotadora dulce el canasto para Jader Fernández. Son 8 para Jader, da en un parcial. Y está en su salsa Jader Fernández. Dando ese paso hacia adelante de los Atléticos de San Germán, diciendo presente. Es un jugador que no le puede dar ese espacio. También domina la flotadora. Timash. Buscando para Febres. Febres adentro para Onuaku. Onuaku. Onuaku busca qué hacer. Onuaku se va a levantar de tabla media distancia. No pudo. El rebote de Bryan Allen. El pase al frente para Jader. Jader buscando atrás para Pique. Pique cortando para Erazo, que bien la llevó. No pudo completar la jugada. Rebote ofensivo de los Atléticos. Jader la volvió a soltar. ¡Súmale 3 para Jader! 3 triples en un parcial. ¡Qué barbaridad! Está en modo enfermo activado desde el primer parcial. Jader Fernández. Increíble. Increíble, amigos fanáticos, como dice Sebastián. Gaby, Velardo, buscando a Abreu. Abreu por poco la pierde. Step back por encima de Jader. ¿Por qué no? ¡Súmale 3 para Alex Abreu! Y eso es un triple contestado, ¿verdad? Con la defensa encima de Jader Fernández. Está en su salsa también Alex Abreu. Gran triple por parte del base nativo de los Santeros de Aguada. Ofensiva tras ofensiva tras ofensiva. Bryan trató de pasarla,
y la pelota va fuera de las líneas, le corresponde a Aguada. Y ahora hace un cambio 3-3 el equipo de Atléticos de San Germán. Entra José Moni Rodríguez, Glenn Sanabria, también Luis Pedacoco Hernández, sale Jorge Brian Díaz, Josué Erazo, y sale lo que es Brian Allen. De los jugadores que estaban en cancha, se mantiene ya Marco Piquet y se mantiene Jade Fernández, que es la bujía principal por parte de los Atléticos de San Germán. También hacen cambio los Santeros de Aguada. Debuta Cameron McGriff en uniforme santero por parte del equipo de Omar González. González, dirigente del año la temporada pasada, que en un punto no tenía equipo, y de la nada Santeros Aguada lo recogió y fue lo mejor que hizo Aguada, porque es un dirigente de calibre mundial. Ahí está el primer triple de Cameron McGriff, súmale 3. Y si hay algo que domina Cameron McGriff, 10.8 puntos en la G League, es el tiro a larga distancia. Si lo dejan solo, vas a pagar el precio en todo momento. Falta personal en la jugada, 6.6 segundos restan en este primer parcial aquí en San Germán, Puerto Rico, cuando va a entrar a la cancha Miguel Arnold Pérez de Aguadilla, Puerto Rico, armador de 25 años con 5'10 de estatura. Oye, también está Iván Gandía en cancha, un jugador que experiencia en Lituania. Esta temporada jugó en Lituania, se reporta desde el primer día en el uniforme santero. También entra Antonio Gordon, un jugador con potencial de los Atléticos de San Germán, 16 puntos contra los Osos de Manatí. Por eso también entró Antonio Gordon, Pelacoco, Sanabria, al igual que el Moni Rodríguez. Jader la volvió a soltar de tres, no pudo luchar la pelota. Y es que así, amigos fanáticos, se acabó el primer parcial. El visitante domina 26-21 a favor de los Santeros, el marcador sobre los Atléticos. Nos vamos a una pausa, no se despeguen, que regresamos en breve con más. Tengo en todo calidad, ¡Napo Vélez! Especiales variedad. Esto es Napo Vélez. Aquí ahorramos de verdad. Esto es Napo Vélez. Aquí ahorramos de verdad. Para que se peguen otra vez. Tu billetito para que te pegue. María, para que te pegues otra vez. Los billeteros están por todas partes, repartiendo más de 3.3 millones en premios. Busca tu billete para que te pegues otra vez. En los laboratorios clínicos Irizarry Honrado, hemos hecho un aunque tenemos con también un enorme grado de nostalgia, ¿no? Porque el tiempo no pasa en vano. Excelente, Armandito. Y te puedo preguntar, ¿cómo has visto a los Atléticos de San Germán en esta nueva temporada del Baloncesto Superior Nacional? Bueno, hasta ahora es un equipo buscando una nueva identidad, ¿no? Con unos dos jugadores nuevos refuerzos que todavía no han jugado por encima del promedio. Y por ejemplo, esta noche ha sido un equipo carente de defensiva, ha permitido unos 7 o 8 canastos de 3, lo que es imposible. Tiene que detener a Berardo, que es un gran jugador, un jugador bajo estimado, y tenemos que esperar todavía, la temporada es joven. Así mismo es. Y por último, ¿qué mejoras has visto ¿verdad? En el Baloncesto Superior Nacional desde tu época hasta ahora? Yo no le llamaría mejora, yo le daría grandes cambios en el orden económico comercial.
Excelente, hermanito. Gracias por estar con nosotros y te dejo disfrutando de este gran partido. Gracias. Claro que sí, Marian Yalicea, con una leyenda de nuestro baloncesto puertorriqueño, nuestro gran Armandito Torres, quien se le dedica esta temporada del 2024 del Baloncesto Superior Nacional. Abreu de tres no pudo hacerla sobre la chicharra, el rebote de Pelacoco, Sebastián. Tienen que tener cuidado el equipo Atlético de San Germán. Este es el quinto parcial, Ángelo, como dato, que permiten 25 puntos o más en los parciales que han jugado esta temporada. Jader adentro para Pelacoco, la pone alto, el canasto para Luis Pelacoco Hernández. Y eso se llama seguimiento de Pelacoco, porque Jader Fernández coge la cortina, Jader Fernández cuando coge el balón hace su perfil de piernas hacia el canasto, pero está pendiente a Pelacoco también porque está rodeando el canasto. Así que buena visión por parte de Jader Fernández, dándole seguimiento en la jugada a Pelacoco, que Pelacoco es un jugador que desde que está con los Atléticos de San Germán, en esta edición siempre ha tenido buenos inicios y logra el tiro libre, Ángelo. Y oye, cancha que se veía vacía, cancha ahora que esto está repleto, Sebastián. Y esta es la cuna. Y esta es la cuna. Entró a cancha también Iván Gandía por los Santeros. McGriff sacando para Gandía. Ivancito buscando qué hacer sobre la defensa de Jader. Gandía, step back de tres, la va a soltar. No pudo hacer el rebote del Money. Y ya vimos una orientación por parte de McGriff, lo que estábamos hablando. Un jugador que en vez de ir a la cortina se relocalizó a la esquina. Y el que le tuvo que hacer la cortina es Timash Parker del otro lado. Del lado contrario de la cancha. Así que por eso te decía que Jonas Jerezko y lo que es Cameron McGriff tienen distintas orientaciones en lo que es jugar sin el balón. McGriff consiguió postearse, quería conseguirse uno contra uno con Antonio Gordon, pero Jonas Jerezko era un jugador más que lograba el pick, lograba cortina, se relocalizaba y buscaba jugadores a ver qué podía hacer cuando tenía el balón en sus manos y si tenía el tiro lo lograba atinar la mayoría de las veces. Sanabria con ella. Sanabria buscando qué hacer. Sanabria la va a soltar de tres. No pudo. El rebote ofensivo le cayó en las manos al Moni. Moni la levanta en flotadora. Tampoco. Rebote ofensivo de Gordon. No, se la sacó Gandía de las manos. La baja a mucha velocidad Iván Gandía. Gandía para McGriff. McGriff se va a levantar. No pudo. No pudo hacerla. Pero si va a ser de Haile en el arquelio. Ahí viene Gordon. La quiere poner. El canasto para Antonio. Sebastián lo que iba a hacer era un donqueo magistral enorme. Arnold de tres no pudo. Oye, tenía unas intenciones McGriff. Uy. Y no muy bonitas, pero energía por parte del banco. Glenn Sanabria no se durmió. Antonio Gordon en el 1-2 corriendo en transición con él. Eso es lo que tiene que buscar el equipo, la segunda unidad. Las segundas unidades grandes de los equipos campeones siempre tienen que estar llenas de energía, proveer algo distinto que no se ha visto en el partido. Adentro para Pelacoco. Bloqueo enorme, pero hay falta personal de Timash Parker Rivera. Nuevamente Pelacoco yendo hacia el canasto en línea, viendo lo que está proponiéndose en la cancha. Pelacoco bien pendiente, dándole seguimiento. Es un jugador que tiene esa característica de estar presente, de ubicarse en esos espacios, se mueve bien sin el balón. Nuevamente va el tiro libre, importante para los Atléticos de San Germán atinar estos tiros libres. Esto es a base de concentración, a base de enfoque por parte del pívot ahora de lo que fue parte también del programa nacional. Fue en su día, estuvo parte del programa nacional también en el 3x3. Y Luis Pelacoco atina el primer tiro libre. Y así toma la ventaja San Germán nuevamente en el partido. Oye, un avance, Ángelo, de 6-0. Correcto. De 6-0 en estos primeros 2 minutos con 12 segundos del segundo parcial. Correcto. La segunda de Pelacoco es buena. Y entra Jowen Villegas también. Otro veterano de nuestro baloncesto superior nacional. Villegas de Guayama, Puerto Rico, 38 años, 6-4, vastas temporadas en el BCN, campeón de nuestro BCN. Tú le puedes dar de todo en el resumen. Onuaku. Pase adentro para Miguel Arnold. Arnold sacando para Abreu. 5 segundos solamente en el reloj pequeño. Abreu penetrando hacia el canasto. Se levanta bien alto. No pudo hacerla. El rebote ofensivo. Pero vamos a ver. Porque hay violación de 24 segundos. Nunca, nunca tocó el aro la pelota. La energía de los 5 jugadores. Dato curioso. Los 5 jugadores vienen del banquillo. Gran acción por parte de Jowen Villegas. Con lo que es Miguel Arnold, que se movió muy bien en sin el balón, pero Jowen Villegas lo estaba conteniendo. No buscó en cierta manera sorprender, hacer un esfuerzo de más, lo contuvo. La experiencia, la veteranía por parte de los Atléticos de San Germán. Hay distintos jugadores en cancha con experiencia, con vasta experiencia en lo que es el baloncesto superior nacional,
que los tiene mezclados con dos jugadores como Glenn Sanabria, Antonio Gordon, que son jugadores más jóvenes. Pero me ha gustado mucho, Ángelo, el desempeño de los primeros tres partidos de Glenn Sanabria. Ha organizado muy bien, se ha visto mejor, se ha visto con más confianza lo que es el base nativo de los Atléticos de San Germán. Y eso es lo que tiene que hacer. También lució muy bien en esa, cuando empezó el partido 30-11 contra los Osos de Manatí, una parte integral, una parte importante por parte de los Atléticos de San Germán fue el desempeño de Glenn Sanabria. Correcto. ¿Por qué? Porque organizó el juego, tranquilizó, hizo un gran trabajo. Jowen Villegas salió del banco a anotar un triple rápido, frío, Ángelo. Y eso es lo que te muestra la veteranía. No solamente un tirador, sino también un tirador que tú añades un perfil zurdo. Se habla mucho en la pelota que las alineaciones, tú necesitas bateadores derechos, bateadores zurdos. Yo estoy de acuerdo que añadir un tirador zurdo como Jowen es importante para el equipo de los Atléticos de San Germán. Y dato, todavía los Santeros de Aguada, no han podido anotar en el segundo parcial. Jowen sacando para Pelacoco. Pelacoco, balón pateado, violación de balón pateado de Chinanu Onuaku. Pero la intención está en buscar al jugador en la pintura. Correcto. Están buscando mucho en la pintura, elaborar, construir canastos a base de entrar esa ofensiva de adentro hacia afuera o impulsar ese canasto en la pintura por parte del Atlético. Completo, la falta ofensiva del José Moni Rodríguez. De parte de los Atléticos, la pelota le corresponde a los Santeros de Aguada de Yoye. Ese Onuaku, Chinanu, de Lanham Maryland, 6'10 de estatura, son muy buenos en el BCN. Incomoda, es que el jugador es ancho físicamente. Pero nosotros, hay tiempo primero que todo, y nosotros nos vamos a una pausa y regresamos en breve. Por más de 35 años, continuamos con ese compromiso. Ofrecemos servicio a domicilio y llegamos hasta su hogar o empresa. Implementamos lo último en la tecnología y contamos con nuestra aplicación móvil donde puede recibir sus resultados. Estamos en 21 localidades desde Isabela hasta Juana Díaz y ahora en Aguada y Yauco. Laboratorio Clínico Irizarry Wash. Si yo me pego en el Pega 2, me voy para el Beauty. O mejor, me voy a mi restaurante favorito. ¿Qué yo haría si me pego en el Pega 3? Me compro un televisor. O mejor, me cambio de outfit. Si yo me pego en el Pega 4, yo me compraría la motora de mis sueños. O mejor, arreglamos la terraza. Juega Pega 2, Pega 3 y Pega 4 y gástalo en lo que quieras, porque lo que quieras te lo dan los Pegas. For almost 25 years, 3A Press has offered printing and packaging solutions with excellence and unsurpassed quality. We provide reliability and consistency thanks to state-of-the-art technology and our keen attention to detail. From folding carton and instructions for use to laminated boxes and commercial printing, 3A Press will provide top-of-the-line products in the less time possible. Call or click. 3A Press, the most sophisticated printing company in the Caribbean. Regresamos a la acción aquí en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez del pueblo de San Germán, Puerto Rico, la cuna del baloncesto puertorriqueño, donde, vuelvo y lo digo, un partido que se veía a empezar vacío, de repente esto se puso lleno. No, pero yo tengo lleno. Que, hay que destacar, porque ajá, hay distintas actividades en el pueblo. Correcto, sí, por eso mismo también lo decíamos eso. ¿Qué actividades hay por ahí? Porque uno de ellos es oficial de nosotros. Oh, hay actividades, hay una inauguración de Mr. Special, del nuevo Mr. Special. Así es. Y también hay un juego de la Liga Atlética Interuniversitaria, un juegazo. Ambos equipos juegan esta noche, porque tanto las féminas como los varones de la Universidad Interamericana de Puerto Rico juegan esta noche. Las nenas juegan ante el equipo de Bayamón, y los varones juegan ante la Católica. Juegas. Y entonces, Mr. Special hoy inaugura su nuevo supermercado aquí en la avenida Castro Pérez, donde viene Gilberto Santa Rosa, al igual que viene Giselle, y ahí vemos los tiros libres de Onuaku, que no cae el primero. Y es un tiro libre peculiar, Rick de hecho, Perry, para, Rick Perry. Para 2016-2017, muchos scouts están hablando de su forma del tiro libre, de que Rick Perry, de hecho, lograba un 90% o más del tiro libre. Le preguntaba a Rick Perry, de hecho, sobre la mecánica de tiro de Chinanu Onuaku, y de hecho él decía, qué bueno que esté la intención por parte de Onuaku,
Le van a pitar un técnico a Omar González y a Pelacoco Hernández por la conversación que tienen entre ellos dos con el tiro libre. Con el tiro libre hay una conversación entre los dos y van a pitar un doble técnico por eso. Perdona que te interrumpa, Sebastián. No, tranquilo, tranquilo. Vi la conversación. Omar estaba ya hablando, gritándole algo a Pelacoco. Pelacoco le contestaba y por eso es que viene el técnico a ambos. Es que entiendo yo que lo que ocurre, lo podemos ver en los visuales, Pelacoco está mofándose. Correcto. De lo que es Chinano Nuaco, su formación de tiros en el tiro libre. Sí. Y Omar González fue en modo protector hacia su jugador. No le gustó para nada la disciplina, claro, de Pelacoco. Claro. Y lo conoce personalmente también. Así que, de hecho, Omar González fue asistente de Dicasiano en el programa nacional de la selección de Puerto Rico. Correcto. El segundo cayó para Chinano Onuaco. Y pues como estaba diciendo, pues la inauguración esta noche, mañana abre el supermercado nuevo, donde, oye, vi, hasta Superchargers Tesla van a tener ahí. Eso el supermercado. Así que todos los que tengan Tesla por el área pueden cargar su carro allí eléctrico. Y también dos cargadores de eléctricos normales. Buen pase adentro a Pelacoco. Contra el cristal no pudo terminar la jugada. Pase al frente para Arnold. Arnold buscando a Onuaco. Onuaco sobre la defensa de Pelacoco. Onuaco quiere llevarlo. Onuaco en el ganchito la pone arriba. El canasto para Chinano Onuaco. Y Onuaco, como te decía, poniendo las libras encima lo que es Pelacoco. Ese gancho ubicándose bien. Es un jugador que sabe utilizar muy bien su físico. Y por eso es demasiada ayuda por parte de los Santeros de Aguada. Porque no lo puede hacer solamente ofensivamente. También implementa buenas cortinas. Sanabria la soltó de tres. No pudo. Lucha en el rebote. La tiene Onuaco. Regresó el FIBA Live Stats por aquí. Y Onuaco ya tiene 5 rebotes con 5 puntos. Y me disculpas, Ángel, el primer canasto de campo de los Santeros de Aguada en este segundo partido viene de las manos de Onuaco. Para darle la ventaja de uno. El pase adentro a Onuaco de Gandía y pase alto, largo. Era buena la intención, mala la ejecución. Correcto, eso es lo que iba a decir. Gandía, viéndolo bien, un guard nativo, un point guard puro por parte de los Santeros de Aguada. 5 asistencias en el último partido ante los Leones de Ponce. Mala la ejecución por parte de Onuaco, pero no duden que van a estar haciendo eso constantemente con otros jugadores buscando Onuaco en el high-low. Tone para Pelacoco, cortito en el disparo. Y esos tiros hay que encestarlos por parte de Pelacoco. Esos tiros son de alta probabilidad por parte del canastero de los Atléticos de San Germán. De hecho, voy a aprovechar un momento. Cuéntame, Sebastián. Y esto no es un saludo, de hecho. No. Pronta recuperación a Sebastián Orama. Eso es así. Pronta recuperación al jugador de los Vejigantes de Ponce. Mucha gente lo conoce en lo que es esta región. Correcto. También tuvo una serie contra los Atléticos de San Germán. Pronta recuperación al base Sebastián Orama, talentoso. Le enviamos las mayores de la fuerza y muchas oraciones con Diosito y Papá Dios ahí con Sebastián Orama. Claro que sí. Que salga todo bien y que esté jugando baloncesto con nosotros. Jorge Bryan sacando para Tone. Gordon. 5 segundos en el reloj pequeño. Sanabria la va a tener que hacer. Sacó para Jorge Bryan. La soltó de tres. Por poco se anota esa. El rebote de Arnold. Y demasiado paciente en esa posesión. Hay que ser un poco más responsable en lo que es en el reloj de tiro. De estar pendiente, mover el balón. Y estar corriendo, estar pendiente alrededor de tiro y lograr unas mejores posiciones ofensivas del equipo de los Atléticos de San Germán. Gordon en el 1-1. Gordon por poco la pierde. Gordon se va a levantar a media distancia. No pudo. El rebote largo de Antonio. Falta personal de McGriff. Y Antonio tiene que confiar. Tiene que confiar en su tiro. Está en esta etapa del juego. Sucedió mucho en el juego contra los Osos de Manatí. De hecho, me acuerdo mucho de esta jugada, que estaba solo, tenía el tiro y hizo ese pase de más, Antonio Gordon. Tiene que confiar en su tiro. Eddie Casiano lo va a dejar jugar. Tiene confianza. Llevan trabajando juntos desde diciembre. Antonio Gordon es un jugador que tiene que entrar en confianza en un gran proyecto de los Atléticos de San Germán. Avance 7-3 de los Atléticos. Cabe destacar en este segundo parcial. Bloqueo enorme arriba de Jace Febres. Gran esfuerzo por parte de Jace Febres. Onuaco penetrando, Onuaco la lleva, la falta y el canasto para Chinano Onuaco. Y es incómodo, porque, bastante. Porque tú lo ves lento, pero sabe jugar el baloncesto. ¿Por qué? Porque sabe implementar su físico, sabe jugar con él. Ahí vemos la repetición, miren Onuaco metiéndose en todo el camino, logrando ese espacio. Difícil. Es hermosa esa guira, en su salsa Onuaco. Y de hecho, este jugador, o sea, como les decía, off the ball también produce problemas con las cortinas que produce a sus tiradores. La buena noticia es que los Santeros de Aguada se han podido mantener en el marcador y Abreu, y tanto Abreu como Gaby Velardo, están descansando en el banquillo.
Miguel Arnold haciendo un gran trabajo, undrafted, un jugador que no fue seleccionado en el sorteo y los Santeros de Aguada lo pudieron seleccionar, que de hecho no es undrafted, me corrijo, lo cogen en las terceras, cuartas rondas de los Santeros de Aguada y mirado ahí, está en la rotación de los Santeros de Aguada. Brian. Y produciendo un trabajo defensivo. Allen para Gordon. Gordon con Rodríguez. Money buscando a Brian Allen. Recibiendo cortina. ¿La va a usar? No la va a usar. Tone para Allen. Allen la va a soltar defendido de tres. No pudo hacerla. El rebote de Iván Gandía. Y posesiones de lo que estaban hablando. El primer partido empezaron posesiones más fluidas. Necesitan volver a esas posesiones. Hay que volver a las raíces entonces. Hay 5 o 6 pases por posesión. Para Timás. Bloqueo enorme de Gordon. Como quiera estaba Onua con la flotadora dulce. Hay tiempo pedido por Eddie Casiano y los Atléticos de San Germán. Vámonos una pequeña pausa. Aguada despega de 6 en el Arquelio. Oye, antes de arrancar para la playa, tu primera parada debe ser en una estación de gasolina Ultra Top Fuel, donde consigues hielo, picadera, refresco, cerveza, lo que tú necesitas. Ultra Top Fuel, el combustible para todos tus destinos. Luego de un resultado positivo de cáncer, ya es muy tarde para asegurar tu vida. Cuando la vida te sonríe, cuando mejor te sientes, es que debes asegurar tu vida contra el cáncer. Cosby. Regresa para quedarse. 4-1 de Little Caesars. 1, 2, 3, 4 sabores. Una sola pizza para complacer a todos. Desde $9.99 en Little Caesars. Pizza, pizza. Bueno, amigos, regresamos a la acción. Aquí en el Coliseo Arquelio Torres, Lola la va a soltar, dice hoy, de media cancha, Sebastián. A ver si producción nos puede aponchar la cámara ahí. Fue de espalda, la soltó. ¡La metió! ¡La metió Lola! ¡Oh! ¡Oh! No lo van ni a celebrar, adiós, buenas noches. Por poco se cae en la puerta ya. Queremos repetición. Por favor, replay. Esto fue replay, cine. Replay, replay. Eso fue cine. Producción, yo sé que tienes el replay por ahí. Ahí volvió Lola a celebrar con Monsty. Vamos a verlo, ahí está. Vamos a verlo. La soltó. ¡Boom! No. ¡Boom! Es una enferma. No, está, prendió el modo enferma. Oye, y hay que destacar esto. Está dando un preámbulo a las Atléticas de San Germán. Ah, ¿cómo? ¿Eso viene por ahí? Eso viene por ahí. Ah, bueno. Eso dice. Dicen que vienen sorpresas por ahí sobre eso. Eso es lo que vamos a ver. Así bueno, que estén pendientes a la fanaticada sanjermeña. Y mira lo que acaba de hacer Omar González. Preseo a cancha completa. Aprovechando. De hecho, Omar González no pierde tiempo. Está pendiendo, sabe los ajustes de Eddie Casiano. Es un técnico que él conoce. Y sabe, claro, verdad, lo que puede implementar en cancha. Así que implementan una cancha a... una defensa a cancha completa a los Santeros de Aguada. Brian sobre la defensa de Timash Parker Rivera. Brian, tratando de dejarlo atrás, sacando para Jamarco. Jamarco atacando el canasto, doble defensa le van a presentar. Sacó el balón, pero le cayó en las manos a Gandía. Arnold, para Gandía. Gandía la soltó de tres. ¡Súmale tres para Iván Gandía! Y se siguen despegando los Santeros. Y esa es la tendencia en el ataque de transiciones ofensivas. Encontrar un tirador. Ya se une también Iván Gandía. Y jugadores que estén en la esquina los van a doblar. Esa es la tendencia también de los Santeros de Aguada. Los Atléticos tienen que hacer ese ajuste. Joven no pudo. El rebote de Timash. La trae Gandía. Defensa hombre a hombre. Y tiene a Joven Villegas encima. Lo que es Iván Gandía. Buscando qué hacer con Arnold. 37-28, 2:40 restan de este segundo parcial. Sacan para Gandía. Gandía atacando el canasto, se va a ir completo. Sacó para Febres. Qué bonito le quedó. No pudo hacerla completa. Qué buen pase de Iván Gandía. Qué buen pase. Otro de esos jugadores que tiene mucho baloncesto en sus manos. Y la falta ofensiva. La falta ofensiva. Y es que Brian Allen. Y es que no hay espacio. De hecho, cuando atacó, ahí vemos, ¿verdad?, la repetición. No hay espacio, ¿verdad?, de Brian Allen.
es mejor, ¿verdad?, tranquilizar la jugada, ver qué hay en panorama y correr el esquema. Ahí vemos a Brian Allen atacando, no había ningún espacio, fue hacia encima de él, también el defensor, pero también tiene que tranquilizar el balón lo que es Brian Allen, ¿verdad? Está en una situación donde hay dos jugadores de los anteros encima de Brian Allen, así que Brian Allen tiene que congelar, tiene que tener paciencia, posesión, mover el balón. Así que hay que jugar más inteligente los Atléticos de San Germán. De hecho, desde que Omar González pidió el tiempo, 28-26, el avance ha sido 11-0 de los anteros de Aguada. Arnold, atrás para Febres, defendido por Erazo, quien entró a cancha al igual que Jader Fernández. Arnold la soltó de tres, corto en el disparo, el rebote bien alto de Jace Febre, pase picado para Gandía, Gandía le va a seguir poniendo el sangrado, no pudo ser. Y hay que evitar los rebotes ofensivos, hay que evitar los rebotes ofensivos por parte de los anteros de Agua, hay que hacer una mejor gestión en el box out Jader como equipo. Para Bryan, sacan para Jamarco Pickett, falta ofensiva grande de Jamarco Pickett. Vamos a verla. Como la repetición, claro que sí. Iván Gandía presente, moviéndose, desplazamiento de piernas por parte del base, pendiente de un equipo de los anteros de Aguada, como hablaba, un equipo que ningún equipo hasta el momento ha podido pasar de la vara de los 80 puntos hacia adelante. Es un equipo que defiende, tienen buenos esquemas defensivos y se han visto muy bien, y a base de la ofensiva que surge muchas veces Donuaku. Y es la razón por la cual están arriba de 9. También un buen movimiento de balón y también situándose mejor, ¿verdad? Haciendo esa confesión de lo que es los movimientos ofensivos del balón. Buscando qué hacer Arnold, sacando para Nuaco. Nuaco va a postear. Ahí viene Chinano. Buscando qué hacer Chinano. Arriba la pone, el tapeo cayó para Chinano Nuaco. Y Chinano Onuaku está dominando la pintura en estos momentos. Los anteros de Aguada se van arriba de doble dígito aquí en el Arquedio Torres. Jorge Bryan la va a soltar de tres, corto en el disparo. El rebote ofensivo va a salir fuera de las líneas. Le corresponde todavía el balón a los Atléticos. 14 completos en el reloj pequeño. Tiene que haber un movimiento de balón por parte de los Atléticos de San Germán. Luego de ese tiempo que pidió Mike González, no han sido esos Atléticos de San Germán. Es un equipo que necesita, ¿verdad?, elaborar jugada, hacer una mejor gestión llegando a la segunda mitad. Pueden hacer ahora un buen cierre y cerrar este partido a dos o tres posesiones. Esa es la meta ahora mismo por parte de los Atléticos. Bryan sacando para Jader de costa a costa, no pudo, lucha en el rebote, la tiene Timash. No está logrando hacer nada en la pintura en rebotes ofensivos San Germán. Onuaku para Abreu, vuelven para Onuaku, va a postear, no sacó el balón para Miguel Arnold de tres, corto en el disparo, el rebote le va a caer en la mano a Jorge Bryan Díaz. Falta personal de Miguel Arnold Pérez. Y ahí bien llegado por parte de Josué Erazo, pendiente a Miguel Arnold en todo momento. Sabían que en cualquier momento ese pase de Onuaku podía ser bien contenido, ¿verdad?, por parte de Jorge Bryan Díaz en esa defensa con Onuaku. El equipo ahora de los Atléticos de San Germán está en bonificación. Jorge Bryan Díaz a dos tiradas libres. Y aquí es claro y sencillo, hacer un buen trabajo defensivo, colectivo, un equipo que está bien presente. Cuidado con los movimientos de lo que es el jugador Jay Febre. Cuidado con él, lo que pueda hacer sin el balón. También Iván Gandía, pendiente a lo que pueda hacer el jugador Iván Gandía. No, ahora entra Alex Abreu, así que pendiente a este base que pueden anotar ese tiro a larga distancia por parte de los anteros de Aguada. Cayó el segundo nada más. Y quedaban a bajar los anteros al último minuto de esta primera mitad. Aquí en San Germán, Puerto Rico. Abreu para Parker. Timash adentro con Onuaku. Onuaku está haciendo un par allá abajo y hay una falta personal en la jugada. Vuelve Onuaku a la línea por dos. Y es lo que te estaba diciendo en la previa, Ángelo. El hecho de que él haga la cortina, va hacia la pintura, se relocaliza, pero se relocaliza de una manera de sellar al jugador. Eso se enseña mucho en el baloncesto de las categorías 15, 16, que cuando se corren los carriles, el jugador pívot siempre sella al jugador, ¿verdad?, en la pintura, o llega rápido, ¿verdad?, en transición, más rápido que el otro centro, y lo tiene, ¿verdad?, ya en la pintura para dos puntos fáciles. Onuaku sella muy bien a Jorge Bryan Díaz, lo localizan, tiene muchos toques de balón en cada posesión, y ellos están usando esa fortaleza para aumentar la ventaja. Ahora mismo el equipo de Santeros de Aguada con 39 puntos, pero manteniendo a los Atléticos de San Germán en apenas 29 puntos en esta primera mitad. El primero de Onuaku cae. Y lo que le ayuda al disparo de Onuaku de esta manera, que si toca el aro al frente, el front rim como se le conoce, claro, pues por la rotación,
Lo que dice la física es que va a irse hacia atrás y correcto, se va a notar fácil. Por eso es que viene con ese intento así desde abajo. Yo creo que para la polilla, que nos va a tocar jugar, yo creo que va a tener que tirarlos así, porque yo creo que va a tener más porcentaje que tirándolos por arriba. El problema es ese, que si le da el Bacairo, no se va a notar. Por lo menos va a aparecer en la hoja de estadística. Claro, claro, claro. Voy a tener que practicar ese disparo así para ver si las meto en la polilla. Jader. Pase picado para Jorge Bryan. Jorge Bryan en flotadora no pudo. Lucha en el rebote, la tiene Onuaco. El pase al frente para el sniper Santos de San Germán, de Sabana Eneas, Puerto Rico. Últimos 18 segundos. Diferencia de 3 segundos entre el reloj grande y reloj pequeño. Abreu con ella. Cuidado con la cortina de Onuaco. Cuidado con los disparos también del sniper Onuaco. Sacan para el sniper Santos. Kenneth buscando qué hacer. Kenneth buscando para Onuaco. Onuaco la va a soltar el amague, pero se le acabaron los 24 segundos. 2.7 segundos restan. Hay que ver, ¿verdad?, lo que va a proceder a hacer los Atléticos de San Germán. Entiendo yo que puede surgir un tiempo por parte de los Atléticos de San Germán en la jugada. Eddie Casiano hace un llamado al equipo viendo lo que pueden hacer en estos momentos los Atléticos de San Germán. Ahora mismo los que se encuentran en la cancha contraria, ahora mismo es Bryan Allen sacando y Jorge Brean Díaz. Puede ser que sea un pase que se devuelve a Bryan Allen corriendo, ¿verdad? Haciendo ese esfuerzo también, y se va a añadir también. Así que 3.5, 3.5 es mucho en baloncesto. Claro. Erazo, corte de balón de los santeros, la salvó Velardo, la puso de tres, no pudo ser. Se acabó el la primera mitad. 40 para Aguada, 29 para San Germán. Una primera mitad que tuvo de todo aquí en el Arkelio. Vámonos una pausa. No se despeguen de sus pantallas, que regresamos en breve con más aquí al Coliseo Arkelio Torres Ramírez. Bueno, nos dice producción que nos quedamos por acá. Nos quedamos entonces acá en la transmisión, donde hasta el momento Jader Fernández, 11 puntos, 3 asistencias. Y por el otro lado, Onuaco ya tiene el doble doble, 15 y 10 rebotes. Es que ha lucido inmenso lo que es Onuaco, ha lucido también en algunos momentos cómodos. Y es que lo que es el centro de los santeros de Aguada se ha visto muy bien. Así que pasamos con Mariangeli Licea, quien está en las entrevistas. Adelante, Mariangeli. Bueno, amigos fanáticos, ya terminó esta primera mitad y miren, aquí me encuentro con el asistente Leandro Díaz. Leandro, cuarto partido de la temporada, vienen al mismo con dos derrotas bien luchadas, pero sabemos que no fue suficiente. Háblanos un poco sobre esta primera mitad, que ahora mismo estamos abajo por 11 puntos. Mira, yo creo que fue una primera mitad, ellos salieron bien, metieron 6 canastos de 3 en la primera mitad, eso, el primer parcial, ¿sabes? Eso es complicado. Logramos limitarlo un poquito en el segundo parcial, pero la ofensiva a nosotros no estuvo, solamente anotamos 8 puntos en 10 minutos, ¿sabes? Yo creo que tenemos que mejorar esa parte, ¿verdad?, en el lado ofensivo. Por supuesto, y el porcentaje de 3 de nuestros Atléticos está en un 23% con solo 3 encestados. ¿En qué otros ajustes, ¿verdad?, deben trabajar para lograr acercarse a los santeros de Aguada? Tenemos que trabajar en el lado ofensivo, ¿verdad? Como bien te dije, mover la bola un poquito más, ¿verdad? Para tratar de hacer el juego de adentro hacia afuera, ¿verdad? A ver si llegamos un poquito, el porciento puede subir un poco. Defensivamente, tratar de seguir haciendo el ajuste contra Onuaco, está grande, ¿verdad? Y tratar de hacer esos ajustes para ver de qué podemos controlarlo un poquito más. Excelente, Leandro. Gracias por estar aquí con nosotros. Te dejo con los chicos allá. Amigos fanáticos, vamos a ir a una corta pausa y regresamos con el halftime con la presión anaranjada. No esperes más para cuidar de tu piel. Dermatologics, tu solución confiable en cuidado dermatológico, llegará muy pronto a San Germán. Ya sea que busques tratamientos avanzados para condiciones de la piel, procedimientos cosméticos de vanguardia o simplemente desees mantener tu piel saludable y radiante, en Dermatologics encontrarás un equipo dedicado a ofrecerte el mejor servicio. Para más información, visita nuestra página web dermatologics.com. Tu piel se merece lo mejor y en Dermatologics estamos listos para brindártelo. En Puerto Rico disfrutamos de grandes encantos, playas, ríos, gastronomía, grandiosas vistas, pero sobre todo de una cooperativa que va contigo, San Rafael Cooperativa, una institución al servicio de toda su gente. Desde Quebradillas, Barrio Cocos, San Germán, hasta Peñuelas, conectamos con todo lo que necesitas: seguridad, compromiso, accesibilidad y visión. Eso es San Rafael Cooperativa. Más que una institución financiera, buscamos ser parte de tu vida para continuar forjando tu futuro. Más pura, trabaja a mejor temperatura. El motor, gama, brilla, gama, brilla.
Otra vez una factura alta de luz. Hay muchas maneras complicadas de generar energía, pero una sola manera, accesible e innovadora. Solo hay que mirar al cielo. Para más estabilidad y menos dolores de cabeza, nuestra única alternativa es Energía de la Buena. Ahora sí, el futuro se siente más seguro. Saludos, soy el Dr. David Flores Torres de la IROP Chiropractic Clinic. Somos una clínica quiropráctica especializada en subluxación vertebral. Trabajamos planes individualizados tanto en niños como en adultos, con atletas y mujeres embarazadas. Trabajamos con diferentes técnicas de ajustes quiroprácticos, masajes terapéuticos, la modalidad de coping, terapia de láser frío y masaje intersegmental. Trabajamos con la compresión de piernas, de cadera y de brazos, que ayuda a mejorar tu circulación, reducir inflamación y mejorar tu drenaje linfático. Nosotros trabajamos diferentes tipos de técnicas y nos adaptamos a todo tipo de personas. Date la oportunidad, visítanos. Juega como todo un bowler. Haz tus apuestas deportivas con Bowler Sportsbook. Aquí se juega. El Mesón Sándwiches presenta Meso Pickup, su nueva aplicación para ordenar y pagar en línea. Selecciona el restaurante donde vas a recoger, ordena y paga. Así de fácil. Meso Pickup del Mesón Sándwiches. Baja el app. Queremos ofrecerte lo mejor, porque mereces lo mejor. Mereces profesionales apasionados por ti y tu salud, dedicados y comprometidos en lo que hacen. En Migrant nos esforzamos para hacer que mantener tu salud sea fácil y accesible, porque estar saludable es vivir plenamente. Lo mejor de lo mejor está en Migrant. Únete a nuestro equipo, forma parte de nuestra familia. Bienvenidos al Halftime Show de tus Atléticos de San Germán, traído ustedes por Michelob Ultra, que allí en la cancha tienen un gran concurso. Es la noche oficial de Michelob Ultra y aquí está la presión anaranjada para traerle a ustedes todo lo relacionado en estos primeros 20 minutos. Y para eso, dejo a mi compañero Christopher Bonilla para traer números, estadísticas individuales, tanto individuales como colectivas, que en esta primera mitad está dominando lo que es el equipo de los Santeros de Aguada. Christopher, ¿qué me cuentas? Pues mira, Eddie, fanáticos, tenemos entonces, ¿verdad?, por lo que son los Santeros de Aguada, tenemos con 6 puntos a Alex Abreu, 3 puntos Cameron McGriff, 3 puntos Jace Febres, 3 puntos Iván Gandía, 15 puntos de Chinanu Onuaku, ¿verdad?, quien ha dominado completamente la pintura, 2 puntos de Timash Parker y 8 puntos de Gabriel Velardo, que suman entonces lo que son los 40 puntos. Por el lado de San Germán, tenemos solamente 2 puntos de Brian Allen. Tenemos 11 puntos de Jair Fernández, quienes fueron todos, ¿verdad?, en ese primer parcial. 2 puntos de Gianmarco Piquet, 6 puntos de Josué Erazo, 1 punto de Jorge Brian Díaz, 5 puntos de Luis Pelagoco Hernández y 2 puntos de Antonio Gordon, que suman entonces lo que son los 29 puntos de los Atléticos de San Germán.
Christopher, ahí están las estadísticas individuales de ambos quintetos. Obviamente ya ustedes ven ahí la tendencia de cómo se está comportando tanto el equipo de Aguada como el equipo de San Germán. Aguada ha apostado a su hombre grande, a su refuerzo, y le ha brindado dividendos. Y Gaby Velardo y Alex Abreu se encargaron en ese primer parcial de también hacer lo propio. Por el lado de San Germán solamente ha aparecido la figura de Jader Fernández. Brian Allen no ha aparecido en la noche de hoy, al igual que también Gianmarco Piquet y compañía, porque la segunda unidad también ha quedado a deber. No ha habido esa figura que pudiera estar en las anotaciones. Solamente Jader Fernández y Josué Erazo son los que se han dividido para más puntos. Háblame un poquito de eso, Christopher, ¿verdad? Se acabó 26-21 lo que fue ese primer parcial. Luego de allí viene una estocada, casi un 9-0 de lo que es los Santeros de Aguada. Háblame un poquito de lo que ha ocurrido. Pues mira, definitivamente vimos un primer parcial que pudo haber ido para ambos lados. Un primer parcial donde Aguada fue bien certero en el canasto de tres puntos, en el canasto a larga distancia, y lo pudimos ver, ¿verdad?, con jugadores como Gaby Velardo, jugadores como Jace Febre, el mismo Alex Abreu, ¿verdad?, que lo estuvieron apuntando al canasto a larga distancia y lo consiguieron. Pero por otro lado, en el caso de San Germán, pudimos repostar de cierta manera con el caso de Jader Fernández, quien fue la voz cantante, ¿verdad?, y esa única voz en esa primera mitad con los 11 puntos. Pero entonces tuvimos un segundo parcial con apenas 8 puntos, Eddie. Y eso, ¿verdad?, pues es lo que nos tiene atrás ahora mismo de 11 puntos. Un segundo parcial, mencionaste el primero, 21-26. Segundo parcial, 14-8, ¿verdad? Tampoco fue el mejor parcial para los Santeros de Aguada, pero ya tenían una ventaja de 5, tener entonces esos 14 puntos. Entonces lo que le da esa ventaja ahora mismo de 11 puntos, pero definitivamente un parcial para descartar por completo, que ese debería ser el mensaje entonces que está llevando Eddie García al camerino. Un parcial para descartar y volver entonces a juego. Sabemos que San Germán lo puede hacer, lo ha hecho en los últimos tres partidos, que ha sido un juego de catch-up, lo mencionábamos en la antesala, pero vamos a ver entonces cómo San Germán se puede reponer de esta primera mitad, que no fue la mejor, para entonces terminar muy bien y salir con la victoria. En estos primeros tres partidos, en dos de ellos, San Germán, su debilidad ha sido ese segundo parcial. Contra Caguas ocurrió, el segundo parcial bajó el nivel del primero, y contra Mayagüez de igual forma. Fue en el juego contra Manatí que la segunda unidad fue la que sacó cara, la que sacó cría y nos puso en juego. Hay que ver entonces cómo San Germán se comporta en esta segunda mitad, que yo sé y estoy seguro que vienen los ajustes, que viene la rotación más corta, que vienen los cambios defensivos y que va a haber una respuesta tanto al centro como a los gares de Aguada para acortar esa ventaja y ponerlos en una posición, ¿verdad?, real para poder sacar la victoria aquí en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez, porque la fanaticada llegó, la fanaticada está presente, se siente el ruido, el ambiente está muy bueno y solamente falta, ¿verdad?, que nuestros jugadores puedan ejecutar de mejor forma, y en esta segunda mitad esperamos lo mismo. Christopher, un último comentario, ¿verdad?, para cerrar este Halftime Show de la Presión Anaranjada y tus Atléticos de San Germán, traído por nuestros auspiciadores y Michelob Ultra. Pues mira, definitivamente vamos a hacer una okay. Vamos, en el caso de San Germán, entiendo que el plan de trabajo es permitir a que Onuaku, ¿verdad?, siga dominando en la pintura, pero que nadie más anote en lo que es el tiro a larga distancia, que sabemos que son bien certeros. Y en el caso, como jugadores como Iván Gandía, el caso de Alex Abreu, Gaby Velardo y Jace Febre, son esos cuatro jugadores que están en el perímetro para lanzar, pero definitivamente poder negar un poco el balón de Onuaku, porque sabemos quién ha sido la constante, y ver entonces cómo podemos negar ese tiro a larga distancia. Ahora nosotros, ¿verdad?, terminamos el Halftime Show y pasamos con María Ángel Isea, que le tiene una gran entrevista para todos ustedes. Tenemos al vicepresidente del Baloncesto Superior Nacional, Fernando Quiñones. Gracias por estar aquí con nosotros y presenciar este gran partido aquí en el Arquelio. Primero que todo, ¿cómo te sientes y cómo ves el ambiente aquí en nuestra casa? Pues mira, bien contento con este gran inicio de temporada, con muchos juegos bien competitivos y con un apoyo del público excepcional. Y aquí en la casa de Arquelio, pues no ha fallado eso, así que bien contento. ¿Cómo ves la competencia en la liga este año, en esta temporada 2024? Mira, el torneo está bien reñido. La realidad es que hemos tenido muchos juegos a tiempo extra, muchos juegos que se han decidido por 7 puntos o menos. Inclusive anoche hubo juegos por tiempo extra. San Germán ha tenido ya varios. Así que la liga está bien dura y se va a poner más, porque sabe que siguen llegando jugadores y va a seguir todavía subiendo el nivel más.
Así mismo es. Y, oye, y una última pregunta. Armandito Torres fue el que se le dedicó la temporada este, bueno, la temporada del BCN este año. Así que, ¿cómo tú crees que se debe de sentir? ¿Cómo lo ves? Mira, sé que está súper agradecido y para nosotros en el BCN definitivamente es un orgullo y un honor poder contar con la figura de Armandito, poder dedicarle esta temporada. Merecidísimo. Él es una persona que es emblemática en el baloncesto por todo, por su tradición, por todo. Él estuvo en todo, o sea, desde niño, que fue mascota del equipo, jugador novato del año, equipo nacional, dirigente, apoderado, con campeonato, definitivamente lo ha hecho todo. Así que no, entiendo que no había una persona, ¿verdad?, más merecedora de ese honor, y nosotros estamos contentos de poder compartirlo con él. Excelente, ha sido una larga trayectoria para Armandito Torres. Por ahí está sentadito disfrutando de este gran partido. Nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros, Fernando. Te dejo para que sigas disfrutando de este gran partido. Y a todos nuestros amigos fanáticos atléticos, recuerden que esta jersey la pueden conseguir aquí en nuestra tienda atlética y, por supuesto, en la página web www.shopatleticos.com. Así que vamos a ir a una corta pausa y regresamos en breve con este partido. Regresamos a la acción acá en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez del pueblo de San Germán, a comenzar el tercer parcial desde la cuna del baloncesto puertorriqueño, donde la fanaticada se dio cita. Me imagino que en el área de Mr. Special tiene que estar lleno también, el Zambolín tiene que estar lleno también con su fanaticada. Válgame. Te digo, San Germán lleno de actividades, y yo creo que hoy en las casas no quedó a nadie. Todo el mundo se fue a hacer cosas dentro del pueblo. Está la actividad repleta en el pueblo de San Germán, en la ciudad de Las Lomas. ¿Vas para allá mañana? Yo voy mañana allá a hacer mi compra. Ojo. Oh, y allí ahora cafetería. Voy a comer allí también. ¿También? Podemos hacerlo. Así que allí los apunta. Permiso por ahí, tengo que tomar un chipito de agua, pero pues. Porque vamos a comenzar este tercer parcial. Lo que engloba la ventaja del equipo de los Santeros de Aguada en esta primera mitad. Un avance de 14-1 luego de ese tiempo con 7 minutos y 7 segundos del segundo parcial. De hecho, el único punto vino de las manos del tiro libre de Jorge Brian Díaz cuando faltaban 1 minuto con 1 segundo. Así que San Germán estuvo 6 minutos sin anotar en este segundo parcial, y por eso es la ventaja de los Santeros de Aguada por 11 puntos. Así que Brian viene bajando la pelota por los Atléticos. El pase adentro que corta muy bien Chinal Unaku. Onuaku. Onuaku tratando de penetrar hacia el canasto. Onuaku la lleva con la zurda, no puede. El rebote número 11 no pudo retenerla. Va fuera de las líneas, le corresponde la Molten a los Atléticos de San Germán. Y algo que tiene que evitar los Atléticos de San Germán, los puntos de turnover, 14-2, dominando a los Santeros de Aguada, dominando esa estadística de doble dígito, con una gran diferencia, aprovechando esos errores. Muchos de esos puntos por errores vienen de triples, de Gandía, me acuerdo de uno que encestó de tres puntos. A media distancia el canasto para Brian Allen. Tres pases nada más dentro de la línea de los tres puntos es lo que tomó para San Germán anotar. Pero también atacando la pintura, colapsar, hacer mover la defensa, hacer que se inquieta la defensa de los Santeros de Aguada y que colapse la defensa y que cree patrones que desorganicen un poco ese esquema defensivo de Aguada, porque se estaba viendo muy cómodo en esas tareas defensivas en el pasado partido. Onuaku a media distancia lo está haciendo todo Chinano esta noche. Y una vez se posiciona, es un buen jugador posicionándose, utiliza muy bien su físico. Esos son sus puntos 16 y 17 del partido. Flotadora dulce para Jamarco Pickett. Seguir atacando. Lo que ha dado resultado a los Atléticos de San Germán es
atacar, seguir insistiendo en el ataque a la pintura. Un equipo de los más que anota en puntos de pintura en este temprano comienzo de la temporada 2024 del Baloncesto Superior Nacional. Febre sacando para Gaby. Velardo. Y viene un cambio. Eso es así, Velardo atacando el canasto, la pone en flotadora, dulce también para Gabriel Velardo. Y repite la dosis, Jamaico Pique en flotadora, Gaby Velardo ahora en flotadora. No solamente un atacante virtuoso, también el tiro a larga distancia también tiene ese arsenal, también tiene esa aplicación de la flotadora. A media distancia, Fernández no pudo el remote de Timash. La baja Parker. Parker sin miedo alguno la va bajando por los santeros de Aguada. Tengo driven, lo voy a utilizar. Abreu sobre la defensa de Bryant. 10 segundos en el reloj pequeño. Abreu lo puso a volar. Corte de balón de Jorge Bryant. Buenas manos de Jorge Bryant. Erazo en un 2 contra 3. Erazo se fue completo. Coast to coast contra el cristal. Actividad. Eso es lo que tiene que verse, dinamismo por parte de los Atléticos de San Germán. Lo que se viene en primer parcial, estar desviando balones, tiene que estar presente, energía en todo momento de la defensa de San Germán. Se requiere actividad para poder reducir la ventaja. Va a volver a postear a Onaku. No, la sacó afuera para Velardo. Velardo en la esquina saliéndose de la cancha. No pudo ser. El rebote ofensivo de Timash Parker Rivera. Sacaron para Abreu. Abreu se quedó solito de tres. No pudo ser. El rebote de Erazo. Erazo se quiere coast to coast sacando para Pique. Gianmarco penetrando. Gianmarco arriba. Bloqueo enorme de Timash. Rebote ofensivo de Jorge Bryant. Jader para caerse el Arkelio. ¡Súbale tres para Jader Fernández! Y todos los triples, el 1, 2, 3 y 4 de los Atléticos de San Germán vienen de las manos de Jader Fernández. Abreu. Para Velardo. Atacando el canasto, Velardo le sacan la pelota, le cayó a Nuaku. Febres, adentro para Nuaku, se va a levantar, bloqueo, pero hay falta personal en la jugada. Está grande Onuaku para defender. Pero vamos a ver. Pero como quiera consiguió asiento. Claro, claro está. Ahí se sentó en los asientos del mesón sándwich. Ahí estaba Erazo dando el bloqueo, pero fue falta. Ahí se sentó ahí en el mesón. Pero buena gestión defensiva por parte de Erazo. No canastos fáciles. Aunque exista la situación de dar la falta, Onuaku fue arriba hacia el balón. Así es que hay que ir a las jugadas. Arriba. Onuaku, un jugador que sigue insistiendo. Sus rodeos hacia el canasto, a pesar de no ser tan rápido, se posiciona muy bien, se lo localiza muy bien. Y vamos a verlo en el tiro libre por parte de Santero de Aguada. Y no consigue el primero. No, el primero no. Vamos a ver el segundo. Y una estadística que quería brindar, el equipo de los Santeros de Aguada en la primera mitad contaron con 5 jugadores anotando el tiro a larga distancia, solamente uno por parte de los Atléticos de San Germán, así que se requiere más actividad por parte de los Atléticos de San Germán en distintos ataques. Erazo por poco la pierde, la retiene, sacan para Gianmarco. Gianmarco atacando el canasto, la va a levantar en flotadora, no pudo, tapean la pelota, le cayó a Gianmarco la pelota, la tiene que sacar, sacan para Bryant. Bryant buscando en el uno contra uno a Allen. Allen lo quiere poner a gozar. La va a levantar por encima de Velardo. No pudo. El rebote le cayó en las manos a Aguada. Pero bien corrido por detrás también de los Atléticos de San Germán. Bryant Allen manteniendo el balance defensivo. Velardo se quedó solo. El disparo de tres no pudo. El rebote largo de Febre. Febre sacando para Parker. Abreu. 12 segundos en el reloj pequeño. Para Timash, Timash atacando el canasto, movimientos en la levanta, en flotadora dulce, el canasto para Timash Parker Jr. Buenos movimientos por parte de Timash, buenos movimientos relocalizándose, buscando ubicación exacta para buscar ese tiro de alta probabilidad. Gianmarco la va a soltar de tres, corto en el disparo, el rebote de Onuaku. Corte de balón de los Atléticos, Bryant. El ataque, pase para Jorge Bryant, la levanta contra el cristal, el canasto para Jorge Bryant Díaz. Y una jugada errática por parte de Onuaku, bien pendiente de Gianmarco Pickett, que siempre se lo localiza, siempre, ¿verdad? Da esa visión, está pendiente de esos pases de Onuaku, bien pendiente, y Jorge Bryant Díaz convirtiendo el canasto. Parker quiere postear, sacando para Febre, Febre en la esquinita de tres, corto el disparo, el rebote de Jorge Bryant. Y ahora no hay nada en el triple por parte de los Santeros de Aguada momentáneamente. Allen completo, se levanta en flotadora, la falta y el canasto para Bryant Allen. Y se quiere caer la Arkelio Torres Ramírez. El equipo de los Atléticos de San Germán se encontraba abajo de 11 puntos. Acorta la ventaja a 4. Y eso es lo que tenía que hacer los Atléticos de San Germán. Atacar, crear
¿verdad?, inquietud que el equipo de Aguada tenga que se colapse la defensa. Y eso es lo que tienen que buscar. Brian Allen atacando. Mira la flotadora. Uf. Por Dios. Por Dios. Madre mía. Con mucha altura ese balón. Y convierte ese canasto. Y si convierte la tirada libre, Ángelo. Dímelo tú. Se convierte en un juego de una posesión si existe, ¿verdad?, la ocasión del triple. Claro está. Pero se pone a tres chavos. Los primeros cinco minutos, equipo de los Atléticos de San Germán ya se encuentra abajo de cuatro puntos. No pudo insertar el tiro libre de Brian Allen. Y que la baja Abreu pidiendo jugada por los Santeros. Abreu atacando el canasto. Se quedó solito. Jace Febre de tres. No pudo hacerla. El rebote de Jorge Brian Díaz. Jamarco para Brian. Qué bien lo buscó. Qué bien lo llevó. La levantó. No pudo. Rebote ofensivo de Lazo. Falta personal en la jugada. Y siento que Brian Allen quiso hacer una de más. Debe de irse arriba, ¿verdad?, evitando la acción del tapón. Pero gran rebote ofensivo de Josué Lazo. Que de hecho se parece mucho este partido de Josué Lazo a lo que fue Osos de Manatí. Porque me acuerdo que reboteó bastante en ese partido de Josué Manatí, teniendo tres o cuatro rebotes ofensivos. Pero se ve una cara de San Germán distinta a lo que fue en el segundo parcial. Se fue Pickett completo hasta adentro. No pudo hacerla en la flotadora. Y esos son tiros que no se pueden fallar. Cuando la trae Cameron McGriff. McGriff atacando el canasto. McGriff sigue corriendo con ella. Corte de balón de los Atléticos. El pase al frente con Brian. Lo dejó solito Abreu contra el cristal. Tiempo de emergencia de Omar González. Se viene la casa abajo en San Germán. Se pegan los Atléticos a dos. Vámonos una pausa. Ahí antes vemos la repetición de la gestión defensiva en los comentarios, Sebastián Díaz. Ahí buscando una defensa feroz por parte de Jamarco Pique. Jayden Fernández no duda, en cualquier momento se va al jugador que está más adelantado con Brian Allen. Y al 1-2 convierte los puntos 43 y 44. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos en breve. Guayanilla, Puerto Rico. Utilizando 100% energía solar, nacen los selladores de techo que responden a nuestro clima tropical. Selladores Masterflex. Formulados para brindar máxima protección a tu techo, con tecnologías que reducen la temperatura interior, previenen el crecimiento de hongos y brindan mayor resistencia a empozamientos. Descarga la aplicación Master Pro y encuentra videos de aplicación, calculadora de cantidades y un listado de instaladores certificados. Sella tus preocupaciones con Masterflex. Bueno, amigos, regresamos a la acción aquí en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez, donde hasta el momento San Germán perdía de 11, ahora pierde de 2. Y Aguada en este parcial tirando de 0-4 el tiro a larga distancia. Así que no se han podido encontrar con lo que fue en ese segundo parcial. Se encontraron dulces en el tiro a larga distancia. 15-6 el avance. McGriff de 3, súmale 3, ahora es 15-9 el avance. Y me escuchó McGriff. Y McGriff, de hecho, es lo que comentaba Ángelo. No se puede dejar así solo. Está bastante cómodo McGriff. En esa zona domina mucho el tiro a larga distancia. Allen buscando para Erazo. Erazo para Brian Allen. Allen recibiendo cortina, sacando para Jader. Jader, el que estaba caliente en el primer parcial, lo vuelve a hacer en el tercero. Por Dios. Súmale 3 a Jader. Y es que es un peligro Jader Fernández. Anda en su salsa con el tiro a larga distancia. Un jugador que lleva 5 triples en la noche de hoy. McGriff atacando por encima de Jamarco. ¿Qué hizo McGriff ahí? Erazo con Brian. Brian la va a soltar sin miedo. De tres no pudo. Lucha en la pelota. Ahí recibió un contacto fuerte Erazo. No pitaron nada. Abreu. El amague Abreu la soltó. ¡Claro que sí!
súmale tres para Alex Abreu. Y es que tenemos dos bases en cancha que tienen buen tiro a larga distancia. De hecho, Jaden y Abreu son los dos jugadores nativos que están líderes en asistencia. Así que cuando hablamos de bases nativos, Jaden Fernández con 7 asistencias, Abreu con 6.7 asistencias por juego. Pase excelente para Jorge Bryan. Por poco la pierde, la retuvo Brian Allen. Tiene que sacar el balón a Jader. Jader back to back otra vez porque no pudo ser en esta. Pero buen tiro por parte de Jader Fernández. Tiene que seguir insistiendo con ese tiro a larga distancia si le dan ese tipo de espacio. Abreu para McGriff. Vuelven con Abreu, 8 segundos en el reloj pequeño, 2.20 resta en este tercer parcial. Abreu por encima de Jorge Bryan, súmale tres. ¡No, Sebastián! Y es que lleva dos triples así en el partido. Y Abreu un peligro andante, también puede anotar ese tiro de aquí a distancia. Y con esos dos triples, la ventaja que se encontraba a dos, aumenta a Aguada a 8 puntos. Jorge Bryan va atacando con Jader. Jader la levanta en flotadora dulce contra el cristal. Y una linda melodía, una marejada feliz, no la de Roberto Roene, apodo Sound. Oye, Jaden Fernández, increíble. Velardo, sacando para Timash. Vuelven con Abreu. Abreu buscando decidir qué hacer con la molten. Consiguió a Timash, se levanta solito contra el cristal. La falta y el canasto para Timash Parker Rivera. Nuevamente Timash Parker dando de seguimiento en ese rodeo. Buen rodeo por parte de Timash Parker. La defensa de San Germán no se encontraba. Y llegó tarde, le dio esa falta y consiguió ese canasto. Timash Parker con buenas acciones en este partido. No solamente en los rebotes ofensivos, también, ¿verdad? Y no braviando lo que él se acostumbra a hacer, ¿verdad? Su rol de jugador, tanto en el equipo nacional como en el baloncesto superior nacional. También consiguiendo esos canastos de altas probabilidades, también ubicándose en la pintura. Ha conseguido y ha tenido, ¿verdad? Cantidades, ha estado ahí presente ofensivamente para Dos Santeros de Aguada. Y cabe destacar que Aguada está jugando sin su figura principal esta noche, que lo es Chinanu Onuaku. Que Chinanu tiene 17 puntos con 11 rebotes. Está en el banco ahora mismo. Que eso es descansando para el cuarto parcial. Esa es la incógnita que tenemos acá en San Germán. Fernández. Para Erazo. Erazo, buenos movimientos hacia el canasto. Se cae en el tabloncillo, la tiene que sacar. La perdió, pero antes de eso, hubo falta personal. Hubo una falta de Erazo. Erazo, se pudiese argumentar también que puede salir de oro porque ya se encontraba en el piso. Una gestión, un esfuerzo de más por parte de los Santeros de Aguada. No consigue, ¿verdad? El hecho de robarse el balón, consigue la falta personal y mantiene la posesión los Atléticos de San Germán. 1:20 es lo que resta de tercer parcial. Importante cerrar con la mejor cara posible los Atléticos de San Germán para encarrilar un cuarto parcial, estando 2-3 posesiones, mantenerse en la lucha, mantenerse en competencia con los Santeros de Aguada. Tiene que sacar a Bryan, sacaron para Pelacoco. Pelacoco decide atacar, Pelacoco por poco la pierde. Tiene que buscar qué hacer con la molten. Sacó para Jader, 8 segundos en el reloj pequeño. Pase picado para Pelacoco, se va a levantar en flotadora, no pudo. Lucha en el rebote, la tiene Velardo. Velardo, pase largo para el puente aéreo de McGriff. Iba volando por el aire, pero Moni Rodríguez tocó la pelota, dice el oficial. La pelota se queda en territorio aguadeño con 18 en el reloj pequeño. Y esos son las cosas mentales del juego. El hecho de, ¿verdad?, ya ese balón se iba y Moni tal vez vio una cosa, ¿verdad?, que tenía ese chance de coger el balón, pero hace sete Nobel y nuevamente Aguada recupera la posesión. McGriff con ella, sacando para Abreu. Abreu le dieron el espacio, la volvió a soltar de tres, corto en el disparo. El rebote del Moni Rodríguez. Pase para Bryan. Buscando soltarla de tres, corto en el disparo, el rebote de Febres, el pase largo para McGriff. Vuelven con Velardo, vuelven para McGriff, la pone arriba, la falta y el canasto para Cameron McGriff. Y una jugada tuya, mía, yo te la presto. Grande jugada, moviendo el balón sin hacer un dribleo en ese ataque en transiciones ofensivas. Y lo que parecía ser, nuevamente, eso acercándose de dos. El equipo de Aguada ahora convierte esta ventaja a 11. Nuevamente, el tiempo técnico de Omar González haciendo efecto, que ha sido una parte crucial por el hecho de que Aguada se ha mantenido a flote y se ha mantenido con esta ventaja de 11 puntos. Nuevamente incrementa esa ventaja. De hecho, ahora mismo el parcial está empate.
terminó por 11 puntos y ahora el equipo de Aguada convierte el tiro libre, así que tienen un más uno en el tercer parcial momentáneamente. Así que 61-49, 37 segundos restan de este tercer parcial. Pelacoco para Gianmarco. La batuplena atlética sonando sólido atrás de nosotros. Glenn para Jader. Gianmarco buscando qué hacer, atacando el canasto. Gianmarco se levanta en el ganchito. El canasto es bueno para Gianmarco Piquet. Buen canasto, buscando el contacto físico, buscando sus tiros de alta probabilidad. Nuevamente, San Germán necesita una parada y que no se siga aumentando la ventaja de los santeros. Sanabria atacando, por poco se la llevan. McGriff con 6. McGriff con 4. Hay un mismatch. McGriff, ¿qué hizo Cameron McGriff? Y parece que dudó en momento. Pero forzó un error él mismo. Forzó un error, ¿verdad? Por parte del importado de los santeros de Aguada. Que es muy raro, de hecho, porque es un tirador de 3 puntos. 1.7, la soltó Sanabria de media cancha, no pudo ser. Se acabó el tercero. Aguada todavía tiene ventaja de 10 sobre los atléticos. Los santeros siguen dando de qué hablar en el comienzo del baloncesto superior nacional. No se despeguen de sus pantallas, que regresamos en breve con los últimos 10 desde la cuna del baloncesto puertorriqueño. Clínica Visual de la doctora Rocío Rodríguez, certificada en optometría. Realizamos examen visual completo, pruebas de detección de enfermedades oculares, retinopatía diabética y glaucoma. Haz tu cita en nuestras ópticas en Moca o Lajas, donde podrás elegir espejuelos, lentes de diseñadores y gafas a precios inigualables, todos con garantía. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Búscanos en Facebook como Rocío Rodríguez Optómetra o accede a nuestra óptica virtual en doctorarociorodríguez.com. Nuevo en el Hospital de la Concepción en San Germán, Skilled Nursing Facility, el más moderno y completo centro de cuidado diestro de enfermería de Puerto Rico para personas con condiciones médicas y quirúrgicas. Con enfermeras las 24 horas y personal experto, ofrecemos terapia física, ocupacional, recreativa y del habla a nuestros residentes. Skilled Nursing Facility del Hospital de la Concepción, el mejor cuidado diestro de enfermería las 24 horas. Hay un nuevo pasaporte de turismo interno. Nos vamos de road trip. Lleva tu aventura a otro nivel. Con tu pasaporte a la aventura. Consíguelo en voyturisteando.com. Yo estoy ready. ¿Y tú? Bueno, amigos, regresamos a la acción aquí en el Coliseo Arquerio Torres Ramírez. Oye, saluditos por ahí para Valeria Santana. Me coge infraganti siempre en los videos. Si quieren ver de lo que estoy hablando, búscalo por ahí. @angelo_gao de las redes en Instagram. Y pueden ver a qué me refiero. Mira, ahorita el juego pasado, el primero me cogió de acá. Ahora vino y lo cogió del otro lado. Pues siempre me coge peleando yo acá solo. Siempre me coge peleando solo, pero es parte de. Hasta el momento en el partido, Aguada domina de 10, 61-51. Los santeros ante los atléticos de San Germán. En los comentarios, Sebastián Díaz. Yo creo que los santeros de Aguada, la utilización de los tiempos técnicos por parte de Omar González, le ha dado una clave, un más allá a estos santeros de Aguada. Han podido organizar sus esquemas, han podido reorganizar los pensamientos de los santeros de Aguada en cuestión de los esquemas de juego ofensivos, defensivos, y han hecho este trabajo para mantener esta ventaja de 10 puntos. Los atléticos de San Germán tienen que empezar a hacer una hermética defensa. Uf. Y proponer cosas nuevas ofensivamente. ¡Uf! Lo que acaba de hacer McGriff. Buen canasto. Muchacho. En uno contra uno con Pelacoco, que no está fácil. Y oye, utilizando también muy bien su físico Cameron McGriff, que ya conoce esta liga, jugó con los Capitanes de Arecibo. Así es. Fernández, adentro para Pelacoco. Vuelven a sacar para Jader. Jader, bueno, los movimientos. Step back, la volvió a soltar. Es que está caliente hoy Jader Fernández. En un modo enfermo activado desde la tierra. De los 3 puntos, este es su sexto triple en el partido. Feli Rivera, quien entró a cancha, la pone contra el cristal. Otro más para Aguada. Demasiado fácil.
la velocidad de Aguada, buen movimiento de balón por parte de los santeros de Aguada. Se necesita más compromiso defensivo en esos esquemas de los Atléticos de San Germán, que están buscando un respiro y meterse en el partido a dos o tres posesiones, por lo menos faltando los cinco minutos del cuarto parcial. Falta personal de Félix Rivera sobre la figura de Luis Pelacoco Hernández. Va la línea por dos Pelacoco, restando 8:49 en este cuarto y último parcial ante un Coliseo abarrotado, que es el Coliseo Argelio Torres Ramírez. Mucha fanaticada presentada acá en el Coliseo, en la cuna del baloncesto puertorriqueño. Sebastián Díaz con la data, traído ustedes por nuestro gran auspiciador, el Mesón Sándwich. Cuéntame. Oye, en los puntos de errores, de segunda oportunidad, en los puntos de errores, Santeros de Aguada 14-8 dominando esa estadística. En puntos de segunda oportunidad 11-6 dominando esa estadística también los Santeros de Aguada. Y en puntos en pintura 28 iguales, algo que era factor, algo que era una fortaleza por parte de los Atléticos de San Germán. Igualan ahí los Santeros de Aguada, y muchos de esos puntos vienen de las manos de Onuaco y Timash Parker, y de ese canasto que vimos de Félix Rivera. El segundo lo falla el Pelacoco Hernández. Por 10 se mantiene el marcador, se enciende el defense en el Arquelio. Candía adentro para McGriff. McGriff quiere llevar a pique. McGriff se va a levantar a media distancia. No pudo el rebote de Glenn Sanabria. Sanabria atacando. Sanabria buscando al Pelacoco Hernández. Pelacoco tiene pista abierta. La pone arriba. La falta, casi el canasto para Luis Pelacoco Hernández. Va a la línea por dos. Pero bien atacado. Buen pase por parte de Glenn Sanabria, creando el ángulo. Pelacoco presentándose en la pintura. Feroz. Consigue, ¿verdad?, esa oportunidad de tiro. Falló, pero va al tiro libre. Nuevamente Pelacoco visitando, teniendo mucho compromiso hoy en la línea de los tiros libres, Luis Pelacoco Hernández. Ah, por el primero Pelacoco Hernández. El primero para San Germán. Nos cae. 8:23 resta. Y hasta el momento Pelacoco ha sido una de esas figuras que siempre del banco ha venido a traer buena energía, ¿no es así? Es un jugador que se mete en el doble dígito, o está a dos puntos de meterse en el doble dígito con los minutos que cuenta. Buena defensa. Es un centro nativo que lleva ya varias temporadas siendo un jugador a contar siempre en las rotaciones de Eddie Casiano. Definitivamente. Candía adentro para McGriff. Se va a levantar a media distancia. Otro más para Cameron McGriff. Y McGriff, que domina esa zona. Siento que es muy fácil localizándose ahí McGriff. Importante que los jugadores no estén cómodos por parte de los Santeros de Aguada. Anota muy bien ese tiro a media distancia. En esa zona domina esos tiros de Cameron McGriff. Jader en la esquina, otro triple más. No pudo, pero hay falta personal en la jugada de Félix Rivera. Así que no va por dos, va por tres Jader Fernández. Y la tendencia en este cuarto parcial de los primeros dos minutos, con casi 10 segundos de jugado de este cuarto parcial, es que el equipo de San Germán ha visitado mucho la línea de los tiros libres. Ahora vemos una falta allí de Fernández. No son tímidos los Santeros de Aguada a salirle, ¿verdad?, feroz a ese jugador, porque de hecho es el único jugador de los Atléticos que ha podido encestar a larga distancia en la noche de hoy. Así que hay que salirle completo. No subestimaron. Lamentablemente ahí Félix cometió la falta. Visita ahora el banco. Meten a Onuaco, que lo estabas diciendo que estaba buscando descanso. Ahora nuevamente Omar González lo vuelve a traer en cancha para que el partido para ellos no se pierda el control. Pero los Atléticos de San Germán necesitan lo que se ha visto por lo menos en los primeros cinco minutos del primer parcial y los primeros minutos del tercer parcial, desviando balones, ser herméticos, y están tratando de buscar también esa combinación de cinco jugadores que le pueda presentar dividendos a los Atléticos de San Germán. Febres para Velardo. Adentro con Gandía, vienen para Velardo. Velardo atacando el canasto por encima de Pelacoco. ¿Para dónde va Gaby Velardo? No, le volvieron a decir. Sanabria completo para Jader. Jader buscando qué hacer con la cortina grande del Pelacoco. Pelacoco sacó para Moni. Vuelven para Jader. Bloqueo enorme le pusieron ahora. Febres ataca. Febres la lleva. Febres la pone. El canasto para Jace Febres. Y es un jugador que domina mucho el ataque en transiciones ofensivas, ya sea en tiros de tres puntos, ya sea atacando. Es muy veloz. El equipo de San Germán tiene que asegurarse de esas posesiones, valorar las posesiones ahora mismo. Jader, completo para el Moni Rodríguez en la esquina. ¡La soltó! ¡Súmale tres para Moni Rodríguez! Y faltando 6:59, el segundo jugador que convierte en el partido de hoy de los Atléticos de San Germán un tiro a larga distancia.
Gandía ataca, Gandía consigue solito a Febres en la esquina. No pudo ser. El rebote de Pelacoco. Importante esta posesión. Pique, Gianmarco buscando en la esquina el Money. Money se va a ir back to back. No, recibió bloqueo arriba. Recibió bloqueo arriba de Febres. McGriff para Gandía. Van a tomar todo su tiempo y Brian Allen va a tratar de entrar a cancha por los Atléticos. Gandía, buena gestión defensiva. El clampeo que le acaba de poner Glenn Sanabria. McGriff. Vuelve Gandía saliendo de cortina, sacando para McGriff desde la blanca. La soltó. No pudo ser el rebote de Money. Fernández con Rodríguez. Ahí viene el Money atacando el canasto. Money se la levanta contra el cristal. El canasto para Money Rodríguez. Money Rodríguez involucrándose ofensivamente en este cuarto parcial, dando un paso hacia adelante ofensivamente, además de lo que es Jade Fernández. Brian Allen esperando por cambio. Glenn Sanabria con el machado defensivo con Iván Gandía. Onuaku, hay un mismatch entre Pelacoco. Por poco la pierde Velardo. Sacó, pero está diciendo el oficial que tocó la pelota Omar González estando fuera de las líneas. La pelota es outside, le corresponde a San Germán. Y Velardo no pudo controlar ese balón. Omar González estaba en la jugada. Fuerza en ese tenover, los Santeros de Aguada. Y como te decía, Ángelo, a dos o tres posesiones entrando a esa vara de los cinco minutos. Es importante que los Atléticos de San Germán se mantengan, mantenerse ahí competitivamente. Hay que competir. Llegó el momento de competir para los Atléticos de San Germán y cerrar en este cuarto parcial. Jader buscando a Money. Money ataca el canasto. Corte de balón. No, balón pateado. Van a decretar en la jugada. De salvadora para San Germán, 14 en el reloj pequeño. Y Money Rodríguez activado la aplicación de ataque terrestre. Está atacando, está insistiendo, está buscando colapsar, buscar jugadas, buscar dinamismo delante, ¿verdad?, del colectivo sanjermeño. Jader tomando espacio. Jader a media distancia, no pudo. Lucha en la pelota, Onuaku el rebote. El rebote número 12 de Chinanu. Febres para Gandía. Vuelve con Abreu. Últimos cinco minutos nos acercamos aquí en este cuarto y último parcial que ha sido candela este partido. Y Aguada jugando con dos armadores en cancha. Onuaku en el uno contra uno. Ahí viene Chinanu, ahí viene Chinanu, ahí viene Chinanu. Se levanta en el ganchito Chinanu, Onuaku. Y nuevamente desplazando a Pelacoco Hernández en la pintura. Incómodo Onuaku consiguiendo un canasto de dos puntos importante para Aguada. La soltó, no pudo. El rebote, la lucha la tiene Onuaku. El rebote número 13. 71-63. Esta puede ser buena para los Santeros. Abreu. Sigue Alex. Adentro para Onuaku. Onuaku cruzado para Febres con McGriff. McGriff completo tomando espacio a media distancia. No pudo. El rebote de Pelacoco. Brian. Allen con Pelacoco. Sacan para Jader. Jader ataca, bonito para Pelacoco, picado a media distancia, no cae el canasto para Pelacoco Hernández. Una buena idea, un tiro de alta probabilidad, de rango de Pelacoco que domina, no pudo ser para los Atléticos de San Germán. Abreu, menos de cuatro minutos resta en el arquelio. Abreu para Onuaku. Onuaku busca postear, Onuaku sigue, Onuaku sacó para Febres, la soltó solito de tres, súmale tres para James Febres. Y Onuaku provocando el double team, siendo inteligente, viendo lo que hay en cancha. Febres lo logró conseguir y logró esos puntos 72, 73, 74. Nuevamente Aguada mantiene la ventaja de 11 puntos. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos en breve. Tengo en todo calidad. ¡Napo Vélez! Especiales variedad. Esto es Napo Vélez. Aquí ahorramos de verdad. Esto es Napo Vélez. Aquí ahorramos de verdad.
¡Para que se peguen otra vez! ¡Billetito, para que te pegue! ¡María, para que te pegues otra vez! Los billeteros están por todas partes, repartiendo más de 3.3 millones en premios. ¡Busca tu billete para que te pegues otra vez! Bueno, amigos, regresamos a la acción aquí en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez del pueblo de San Germán. Hasta el momento 7-4-6-3 es el marcador aquí en el Arquelio. Ganan los Santeros sobre nuestros Atléticos. Y sencillamente Aguada ha hecho un espectáculo ofensivo. Y en defensa ni se diga. Ha hecho un espectáculo ofensivo con distintos jugadores. Estando en protagonismo en distintas facetas. En esta ocasión le tocó a Febre, en otro momento le tocó a Gandía, en otro momento a Abreu, con esos dos triples que me acuerdo todavía en ese tercer parcial. Han hecho un buen trabajo. Los Atléticos de San Germán tienen que buscar distintas opciones, están buscando distintas variables ofensivas, crear jugadas. Ahora están buscando un two-man game ahí con Pedaco, con la Juan, con Piquet. Piquet la levanta en el ganchito, es bueno para Gianmarco Piquet. Y un equipo de San Germán que no se puede subestimar. Con esta cantidad de puntos, San Germán puede hacer posible acercarse en el marcador. Ya lo vimos en Mayagüez. Ahora defensa feroz. Se mantiene la defensa hombre a hombre por parte de los Atléticos de San Germán. La pelota va a salir fuera de las líneas. Se queda para Aguada con 12 en el reloj pequeño. Y ahora Abreu está decretando una jugada. ¿Verdad? Hay que tener cuidado con los tiradores. Ahora mismo Aguada está insertando muy bien el tiro de larga distancia. Ahí nuevamente viene, consigue a Onuaco en uno contra uno. Onuaco, el pase en la esquina afuera. La pelota va a salir fuera de las líneas. Le corresponde a San Germán la pelota. No aposteó Chinano ahí. No apostó y de hecho, Pedacoco, ¿verdad?, le buscó el ángulo para crearle dificultad. Hizo pasar el balón y forzó un error ahí Onuaco en el pase. Los Atléticos de San Germán en ofensiva. Fernández sobre la cortina. Fernández atacando el canasto. Fernández el pase para el Moni Rodríguez. Moni buscando qué hacer. Fernández ha corrido toda la cancha. Fernández tomó espacio a media distancia. No pudo. El rebote le cayó en las manos a Fred McGriff. Me corrió a Cameron McGriff. Y Jair Fernández corrió. Estuvo en la parte izquierda, la parte derecha de la cancha. Logró crear ese canasto, crear el canasto ahí, pero se mantuvo la defensa conteniendo los Santeros de Aguada. Presentó algunas complicaciones, pudo haber anotado el canasto y ahora consigue la falta personal Chinano Onuaco. Onuaco va a la línea por dos. La falta es del Moni Rodríguez. 7-4-6-5, 2-22 restan. El reloj sigue corriendo y San Germán no anota todavía. Y obviamente una situación ahora complicada. Los Atléticos de San Germán con, ¿verdad?, con esta ventaja, un más 9 que tienen ahora mismo los Santeros de Aguada. Onuaco al tiro libre, que ha hecho un gran trabajo en la pintura, ha desplazado a distintos jugadores, le han puesto distintos cuerpos. Ha sido, ¿verdad?, una actuación destacada por parte del pívot importado de los Santeros de Aguada. El primero es bueno, con esa forma peculiar de Onuaco. Vamos a ver el segundo. Y los Atléticos de San Germán no se pueden quitar. Tienen que presentar la mejor cara, no pueden rendirse, pueden hacer las cosas posibles, pero ahora mismo, ¿verdad?, enfrentan complicaciones, otra vez en una situación que entrando en estos minutos finales, estando doble dígito del otro equipo arriba en el marcador. El segundo cayó también, 7-6-6-5. La trae Brian. Brian atacando el canasto, sacan para Jader. Jader, vuelven con Brian. Brian ataca el canasto, la falta personal en la jugada. Vamos a ver a quién se la pitan, si es a Onuaco o a Abreu. Y la falta es de Onuaco. Y entra Josué Erazo a la cancha. Entra pues José Moni Rodríguez. Así que tienen dos jugadores defensivos, herméticos. Así que no duden de que Eddie Casiano opte, que luego del canasto puedan preciar el equipo de San Germán. Era Coco. Tiene que salir de la pintura. Sacan para Jader. Jader en la esquinita para Brian Allen. Brian la soltó de tres. No pudo. Luchan el rebote y hay falta personal de Jace Febres. Y se mantiene la posición de los Atléticos de San Germán. Una posición que gana 14 segundos. No, perdón. Estaba en bonificación. Correcto. Así que tira Josué Erazo el tiro libre. Y como te mencionaba, Ángelo,
cuidado. Así que hay que tener cuidado ahora, porque los Atléticos de San Germán, si logra conseguir los dos tiros libres de Josué Erazo, no me extrañaría que montarían un preseo, pero sería bastante peculiar porque el equipo de Santero de Aguado tiene dos armadores en cancha, claro, que pueden administrar bien el balón, lo que es Gandía y lo que es Abreu. Claro. El primero de Erazo cae. Por 10 pierde San Germán. Por 10 gana Aguada, por 10 gana los Santeros. Vamos a ver el segundo de Josué Erazo. Gallitos como Sebastián. Rival eterno mío en universidad. A Seba. Corte de balón. La van a luchar en el tabloncillo. Tienen que pasar al frente. Al frente está Febre. Febre se levanta contra el cristal. Esa puede ser la sentencia de Aguada. Y Febre es rápido en transiciones ofensivas, convirtiendo esos canatos en transición. Importante esos puntos para los Santeros de Aguada. Pique. Derazo para Fernández. La falta personal de Alex Abreu. Atacando el canasto, 1.39, restan por 12, todavía dominan los Santeros. Los Atléticos de San Germán tienen que valorizar las posesiones, el juego no se acaba hasta que el reloj diga cero. Los Atléticos tienen que seguir atacando, ahora mismo van a la bonificación, 1 minuto con 39 segundos, Jade Fernández al tiro libre. Tienen que insistir, tienen que creer, están en una misma situación, prácticamente la misma que estuvieron en Mayagüez. Si Jade consigue los dos tiros libres, se convierte en un juego de 10. Importante ahora, ¿verdad? Cómo mantener ese patrón, forzar distintos errores, que el balón se mantenga en cancha, dar esa oportunidad, ataques en transiciones ofensivas, importante para los Atléticos de San Germán, que de hecho ya se están posicionando para la posición de preseo, pero falla el tiro libre, Jay Fernando. Así que 1.37 restan, a ver qué traen los Santeros en estas últimas posesiones de este cuarto y último parcial. McGriff sacando para Abreu. Abreu. Tomando todo su tiempo con mucha calmita para los Santeros. Abreu, Abreu completo contra el cristal. Flotadora dulce para Alex Abreu. Que ha tenido una buena noche hoy Alex. Alex ha tenido un buen arranque de temporada por parte de los Santeros de Aguada. Y ahora Pedacoco Hernández consigue el canasto en la pintura. Contra el cristal, dos más para San Germán. McGriff. Sigue McGriff. Cameron, que hasta el momento en el partido se va a ir con 13 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias. Onuaku, Onuaku, sigue Chinanu. Chinanu para McGriff, por irse con 16, no pudo. El rebote de Jamarco Pique. Jamarco, atacando el canasto Jamarco, pase para Pelacoco. El donqueo para Luis Pelacoco Hernández. Y ahora los Atléticos de San Germán van a tratar de doblar en la jugada. Febres. 38 segundos restan. Febres para Gandía. Gandía tiene pista abierta para Cameron McGriff, el debutante haciendo el highlight en San Germán. Y Cameron McGriff va firmando un debut de 15 puntos viniendo desde el banco. Un jugador que tal vez lo que haya tenido son una o dos prácticas con los Santeros de Aguada. Así que buenas noticias por parte de Aguada. Cameron McGriff con buena aportación hoy por parte de los Santeros de Aguada. Abreu se va a ir completo contra el cristal. Otro más para Aguada. Pasan para Fernández. Fernández atacando el canasto bonito para Jamarco. La falta personal para Jamarco Pickett. Que va a la línea por dos. A ver a quién le pitan la falta personal. Es de Chinanu Onuaku. Y yo creo que con esto es sentencia. Que esta noche Santeros Aguada es la que se va a llevar la victoria. Vamos a ver. Y ya Eddie, ¿verdad? Poniendo sí, dos jugadores banco. Del banco. Entra Magui. Valdés, Magui, Goni, Venable González, Gordon, Sanabria. Aguada se queda con el cuadro. Aquí, ¿verdad? El próximo partido de los Atléticos de San Germán es el 13 de abril, cuando visiten el Coliseo Manuel Petaque Guina. Nuestros Atléticos estarán en el Coliseo Manuel Petaque Guina con todos los capitanes de Arecibo. Y luego regresan a casa el 17 de abril, que es un miércoles, contra los Piratas de Quebradilla. Para los amigos fanáticos que preguntan, ya desde el domingo pasado que tuvimos el juego de Mayagüez hasta lo que es el miércoles 24 de abril, son 7 juegos consecutivos sesionales. Así que vamos a ver todos los equipos de nuestra sesión, lo que es Piratas, Capitanes, Santeros, que ya los vimos hoy, y al equipo también de los Indios de Mayagüez. Lo vamos a ver el miércoles 24 de abril, un juego local de los Atléticos de San Germán.
hasta el domingo 24 de abril vamos a tener 7 juegos sesionales. Así que, importante, los Atléticos de San Germán estarían cayendo derrotados contra los Santeros de Aguada en la noche de hoy. Cameron va a driviar la Molten, sacan para Abreu. Y es que esta noche, amigos fanáticos, en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez, Aguada se lleva la victoria con marcador de 84-75 ante los Atléticos de San Germán, de la mano de Chinanu Onuaku, con 21 puntos, 16 rebotes, 3 asistencias para Chinanu, y del otro lado, Abreu con 16 y 6 asistencias. Jader terminó con 27, nota positiva. Así que vamos a ver qué sucede en este partido ahora, porque San Germán confronta una tercera derrota consecutiva. Bien importante ahora reorganizar los esquemas ofensivos, trabajar. Es la primera vez en la temporada que los Atléticos de San Germán van a tener un descanso más largo ya de 2 días. De correcto. Hecho, han jugado 4 juegos en 7 días los Atléticos de San Germán. Así que ahora van a tener tiempo de lo que es del miércoles hasta el sábado, el hecho de trabajar distintas cosas como equipo, en adentrarse más a lo que es, ¿verdad?, la filosofía, la mentalidad de los jugadores, ver qué cosas mejorar. 1-3 arranca la temporada, no es el arranque, ¿verdad?, que uno espera, no es el arranque que uno desea, pero hay que trabajar con ellos, es una marca. Santeros de Aguada, mérito propio. Definitivo, 3 juegos definitivo consecutivos, manteniendo el rival por debajo de los 80 puntos. Exacto. Es un gran trabajo. No estamos hablando de cualquier técnico, estamos hablando de Omar González, que fue el dirigente del año. Ahí hay una técnica también. Ahí hay una idea, perdóname, una idea de lo que puede traer Omar González, me corrijo, disculpa. Pero Omar González hace un gran trabajo. Definitivo. Y se ha visto con distintos equipos, y se vio con un equipo de Guaynabo que mucha gente dudaba distintamente, reorganizar, y lo pudo hacer con los Mets de Guaynabo, arrancando la temporada con 1-8. Cogió ese equipo y lo metió segundo en su sesión. El trabajo que está haciendo los Santeros de Aguada, para mí, no es ninguna sorpresa. Es un técnico que sabe meter en rotación, le ha dado confianza a Miguel Arnold, lo ha metido en la rotación, y todavía le falta Arnaldo Toro. Correcto. Así que hay que ver cómo él juega, ¿verdad?, con esos esquemas de refuerzo. Los Atléticos de San Germán en un momento estuvieron cerca de 2 puntos, y luego Mike González hizo un buen trabajo en lo que es, ¿verdad?, el pedir tiempo, que vinieron 2 avances de la mano de esos tiempos de Omar González. Correcto. Así que meritoria la victoria por parte de los Santeros de Aguada, que colocan su marca de 2-1, y nuestros Atléticos ponen la marca de 1-3. Y el próximo partido es el 13, el sábado 13, en el Coliseo Manuel Petaquiguina contra los Capitanes de Arecibo. Así es. Así que nosotros nos vamos despidiendo de acá de la transmisión, tanto Sebastián Díaz como este servidor Angelo Gaud. Gracias a todos los que estuvieron pendientes con nosotros acá en la transmisión, pero nuestra transmisión no se acaba. Ya regresa con nosotros luego de la pausa Eddie Ruiz, Christopher Bonilla, los muchachos de La Presión Anaranjada, que ya están listos allá en lo que es la tarima de La Presión, analizando lo que sucedió, interactuando con ustedes fanáticos. Ustedes siempre lo han hecho de sus favoritos, a tanto a Eddie como a Crispo. Sebastián, yo creo que no resta más nada para decirle a nosotros buenas noches, ¿verdad que sí, Sebastián? Buenas noches. Buenas noches a todos. Nosotros nos vemos el 17, próximo juego local aquí de San Germán. El 13 vamos a Arecibo. Vamos a una pequeña pausa. Nosotros nos despedimos. Buenas noches. No se despeguen, que por ahí vienen los muchachos de La Presión Anaranjada. En los laboratorios clínicos Irizarry Wash hemos hecho un compromiso con la salud de nuestro pueblo por generaciones. Por más de 35 años continuamos con ese compromiso. Ofrecemos servicio a domicilio y llegamos hasta su hogar o empresa. Implementamos lo último en la tecnología y contamos con nuestra aplicación móvil donde puede recibir sus resultados. Estamos en 21 localidades desde Isabela hasta Juana Díaz y ahora en Aguada y Yauco. Laboratorio clínico Irizarry Wash. Si yo me pego en el Pega 2, me voy para el Beauty. O mejor,
me voy a mi restaurante favorito. ¿Qué yo haría sin FM y Pega 3? Me compro un televisor. O mejor, me cambio de outfit. Si yo me pego en el Pega 4, yo me compraría la motora de mis sueños. O mejor, arreglamos la terraza. Juega Pega 2, Pega 3 y Pega 4 y gástalo en lo que quieras, porque lo que quieras te lo dan los Pegas. For almost 25 years, 3A Press has offered printing and packaging solutions with excellence and unsurpassed quality. We provide reliability and consistency thanks to state-of-the-art technology and our keen attention to detail. From folding carton and instructions for use to laminated boxes and commercial printing, 3A Press will provide top-of-the-line products in the less time possible. Call or click. 3A Press, the most sophisticated printing company in the Caribbean. Antes de arrancar para la playa, tu primera parada debe ser en una estación de gasolina Ultra Top Fuel, donde consigues hielo, picadera, refresco, cerveza, lo que tú necesitas. Ultra Top Fuel, el combustible para todos tus destinos. Luego de un resultado positivo de cáncer, ya es muy tarde para asegurar tu vida. Cuando la vida te sonríe, cuando mejor te sientes, es que debes asegurar tu vida contra el cáncer. Cosby. Regresa para quedarse. 4 en 1 de Little Caesars. 1, 2, 3, 4 sabores. Una sola pizza para complacer a todos. Desde $9.99 en Little Caesars. Pizza, pizza. No esperes más para cuidar de tu piel. Dermatologics, tu solución confiable en cuidado dermatológico, llegará muy pronto a San Germán. Ya sea que busques tratamientos avanzados para condiciones de la piel, procedimientos cosméticos de vanguardia o simplemente desees mantener tu piel saludable y radiante, en Dermatologics encontrarás un equipo dedicado a ofrecerte el mejor servicio. Para más información, visita nuestra página web dermatologics.com. Tu piel se merece lo mejor y en Dermatologics estamos listos para brindártelo. En Puerto Rico disfrutamos de grandes encantos, playas, ríos, gastronomía, grandiosas vistas, pero sobre todo de una cooperativa que va contigo, San Rafael Cooperativa, una institución al servicio de toda su gente. Desde Quebradillas, Barrio Cocos, San Germán hasta Peñuelas, conectamos con todo lo que necesitas: seguridad, compromiso, accesibilidad y visión. Eso es San Rafael Cooperativa. Más que una institución financiera, buscamos ser parte de tu vida para continuar forjando tu futuro. Ahora sí, nos escuchamos. Ahora sí, bienvenido a lo que es el post-game show de la Presión Anaranjada, aquí desde el Michelob Ultra Arena en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez, ¿sí?, donde tus Atléticos de San Germán caen derrotados 84-75 contra los Santeros de Aguada. Hoy Aguada hizo lo que tenía que hacer, defendió, movió el balón, anotó el tiro a distancia y fueron mejor que tus Atléticos de San Germán, y es por eso que nos propinan la tercera derrota consecutiva y San Germán cae a marca de 1-3 y el marcador de hoy fue 84-75. Christopher, antes de ir a los numeritos, a las estadísticas, háblame un poquito de tus primeras expresiones, ¿verdad?, después de este partido. Pues mira, a pesar de que tuvimos una mala primera mitad, como estábamos hablando, tuvimos un tercer parcial en el cual nos repusimos en cierto punto, ¿verdad?, y pudimos tener un mejor parcial, 22-21 termina ese tercer parcial, pero no fue suficiente, ¿verdad? Sale Onuaku del tercer parcial un rato y ahí es donde San Germán debió capitalizar en cierto punto. No fue así. Aguada, de igual manera, hace su ajuste. También anota al tiro a larga distancia. Abreu sale también en el lado ofensivo, quien había estado un poco pasivo en el segundo parcial. Y vimos entonces cómo Aguada no pierde el ritmo en ese tercer parcial y lo continúa y lo remata, ¿verdad?, en ese cuarto parcial, que definitivamente fue mortal para San Germán, porque a pesar de que San Germán trae la figura de Glenn Sanabria como base, luego que trae nuevamente a Brian Allen, la ofensiva de Aguada vuelve a fluir, a pesar de que tuvieron un lapso, ¿verdad?, donde no hubo ofensiva, con Brian Allen en cancha,
lamentablemente la ofensiva de Aguada vuelve a fluir y entonces es que nos saca la ventaja y domina entonces ese cuarto parcial. No hubo respuesta tanto para el refuerzo de centro de Aguada o Onuaku y tampoco, ¿verdad?, para la fluidez ofensiva que demostraron en los diferentes macheos. Hubo algún momento donde San Germán se recompuso, vino de atrás, se pegaba a dos, tres chavitos, pero siempre Aguada tenía respuesta. O había un triple, o había un canasto de campo, o había una buena defensa que le daba la oportunidad que al otro lado podían, ¿verdad?, hacer otras cositas. Y hoy realmente Aguada fue mejor, no hay que decir ni más ni menos. Hoy no fue un juego cerrado, hoy no se podía ir para ninguno de los dos lados. Hoy Aguada dominó de principio a fin a San Germán y las estadísticas, tanto individuales como colectivas, nos van a poder traer un reflejo de eso. Mira, y es algo inusual, ¿verdad? Porque cuando miramos las estadísticas, los números de parciales, perdimos este juego, entonces en el segundo parcial, el tercer y cuarto parcial lo dominamos, a pesar de que fue por un punto. Pero ese segundo parcial nos dejó muy atrás, ¿verdad? Y a pesar de que San Germán trató de hacer ese catch-up game, como mencionábamos en la antesala, no fue suficiente, porque Aguada aguantó, ¿verdad?, ese empuje, como hemos hablado anteriormente, sobre todo en el lado ofensivo, porque en el lado defensivo no la tuvo de todas consigo, pero en ese lado ofensivo pudieron hacer entonces todos sus ajustes, pudieron mover el balón como es de costumbre en ese equipo y pudieron anotar el tiro a larga distancia, que fueron muy efectivos en la noche de hoy con 11 canastos de 3 puntos. Por ahí quiero empezar, Christopher, con el boxer, ¿verdad? En la comparación de ambos equipos, Aguada tiró para un 48.5% del área de campo, San Germán tiró solamente para un 40.6%. En el área de tres, Aguada tiró de 30-11 del área de tres puntos, mientras que San Germán tiró de un 28-7, solamente 7 triples para San Germán. En el área, ¿verdad?, de los tiros libres, 19-12 San Germán, 11-7 Aguada. Asistencias, Aguada dominó por 1, 23-22. Rebote, 43-37 dominó Aguada y en los cortes de balón fue 4-4. Estas fueron algunas de las estadísticas colectivas. La más que hay que mirar es el área como tal de los rebotes. Aguada la dominó casi por doble figura. Y en el área de los tres puntos, que realmente no hubo respuesta para Aguada en la noche de hoy, y anotaron 11 triples de ellos. Mira, algo verdad inusual, a pesar de que Aguada sale con la victoria, también dominan la parte de las pérdidas de balón, lo que son los turnovers. Fueron 14-10 a favor de Aguada, ¿verdad? Que en este caso, a pesar de que cometieron más pérdidas, pudieron capitalizar de igual manera en más ocasiones y pudieron entonces ser mejor en el lado ofensivo. Y vimos como en el punto de segundas oportunidades también nos dominaron, puntos en lo que fueron por los turnovers nos dominaron grandemente. Sobre todo en los puntos en fast break también nos dominan. O sea, que en casi todas las estadísticas, si no en casi todas, solamente San Germán pudo dominar en dos de ellas, que fueron los turnovers, que perdimos porque lo dominamos por 4 puntos, y en las faltas personales. Así que realmente, en lo que son las facetas del juego y las estadísticas colectivas, Aguada nos dominó, como tú mencionaste, de principio a fin y en todas las estadísticas. En colectivo nos dominó, y entonces también en individual se ve reflejado. Hubo solamente, nada más y nada menos, que cinco jugadores en doble figura por parte de los Santeros de Aguada, encaminados por su refuerzo centro, Chinanu Onuaku, anotó 21 puntos en la noche de hoy, 16 rebotes. No hubo respuesta para Chinanu, y más en ese segundo parcial, donde fue el dueño y señor de las tablas y del rally de Aguada. También Alex Abreu con 16 puntos, Dimencio Bo con 15, Dimencio, creo que es Jace Febre, debe ser Jace Febre, porque Dimencio, hay una, sí, ¿verdad?, una confusión aquí en el app. Jace Febre, 15 puntos. Sigue por allí Timash Parker con 7, Gaby Velardo con 10 y Cameron McGriff con 15 puntos. Colectivo, el juego de Aguada se vio reflejado en los triples, se vio reflejado en el movimiento de balón, se vio reflejado en cómo, ¿verdad?, se movía ese perímetro y ese balón, y es por eso que entonces tanto colectivo como individual nos dominaron, y ahí está el resultado de por qué San Germán pierde en la noche de hoy, con un Aguada que de principio a fin vino, demostró e hizo lo que tenía que hacer para sacar la victoria. Mira, algo, ¿verdad?, por el lado de San Germán nos quedó a deber mucho, ¿verdad?, nuestro refuerzo Brian Allen, apenas 6 puntos en 28 minutos, que realmente, ¿verdad?, no es algo
que debería estar ocurriendo todas las noches. Lamentablemente, sin la figura de Brian Allen, San Germán no va a poder competir noche tras noche. Pero vimos como un Jair Fernández, quien sabemos que es un gran competidor, quien sabemos que le gusta ganar, quien sabemos que lo va a dar todo, 27 puntos en la noche de hoy. Lo hizo prácticamente todo lo que pudo. Lo hizo en la noche de hoy. 12 puntos apenas de Jamarco Piquet, quien también, ¿verdad?, debió habernos dado un poquito más. O sea, vimos como cuando quería hacerlo, lo pudo hacer. Y por el otro lado, ¿verdad?, vimos jugadores como Jorge, que solamente 3 puntos. En el caso de Glenn, tampoco tuvo anotaciones. Pelacoco nos dio 11 puntos. Antonio Gordon, apenas 2 puntos, ¿verdad? Y en este lado, pues, en el caso de San Germán, pues no tuvieron las anotaciones que necesitábamos, pero tampoco, ¿verdad?, hubo esa fluidez ofensiva, como hablábamos fuera de cámara. Esa fluidez ofensiva que tanto los caracteriza en estos pasados partidos no ha ocurrido. Y eso, ¿verdad?, es lo que nos ha limitado en el lado ofensivo. Como Christopher comenta, y yo creo que es una de las preocupación que muchos de nosotros tenemos, es, ¿verdad?, lo que nos ha quedado de ver nuestros dos hombres refuerzos, nuestros jugadores, ¿verdad?, de impacto, que ayudan y son un complemento en defensa y en ofensiva para San Germán. Brian tuvo ese gran partido, ¿verdad?, con San Germán acá. El juego inaugural, luego va a Manatí, ¿verdad? Tiene un poquito de distorsiones. Mayagüez quedó a deber en defensa y hoy quedó a deber en ambos lados. Realmente no ha estado al nivel que San Germán necesita y que San Germán, ¿verdad?, piensa que puede estarlo. Obviamente es el inicio de la temporada. Obviamente estamos viendo un Allen con un equipo nuevo. Hay que ver cómo esto va a ir mejorando, pero si no, obviamente también debe estar en el ojo de la gerencia y en el ojo de los jugadores, porque debe haber más rendimiento, tanto de Allen como de Piquet, que son nuestros jugadores refuerzos y son los jugadores con los que San Germán cuenta. Con una buena dupla de refuerzos, San Germán ha demostrado lo que puede hacer. No, y la palabra lo dice, ¿verdad? Son nuestros refuerzos. Así que nosotros esperamos, ¿verdad?, esa milla extra de ellos. No, esperamos que en muchas ocasiones nos carguen en el lado ofensivo, pero sobre todo nos tienen que dar mucho en el lado defensivo, porque no, de nada nos vale, ¿verdad?, que nos den 20, 30 puntos y que al otro lado nos anoten 40. Así que definitivamente Brian Allen nos ha quedado de ver en estos pasados partidos. Como mencionaste, tuvo un buen partido y los otros tres, ¿verdad?, pues no lo hemos visto en la carta de anotaciones. Esperamos que no sea lo usual. Esperamos que, ¿verdad?, que en el próximo partido pueda aparecer la figura de Brian Allen, porque definitivamente el equipo de San Germán lo necesita. Ya salieron, por ahí están en el chat los fanáticos de Aguada, estaban escondidos ahorita. No se tiraron para acá, hubo como 10 o 15 que vinieron por ahí, pero los demás no se tiraron, pero están en deuda, nos sacan el primer juego aquí en la cuna. Oye, Christopher, hablando de otro partido que hay que mencionar, porque si nosotros estamos un poquito, ¿verdad?, no tan contentos con 3 derrotas consecutivas, el área del sur está más dolida aún, porque cogieron otra pela. 99-64 pierde el equipo de Ponce contra Quebradilla, arrancar la temporada 0-2. Pero con 2 pelas tan grandes, ¿verdad?, como las ha tenido Ponce al momento, pues es un poquito difícil. Hablamos un poquito de eso ya, ¿verdad?, saliéndonos un poquito del juego de San Germán y hablando del BCN. Mira, vemos algo increíble, ¿verdad?, por el lado de Ponce, cómo ha cogido 2 pelas, ¿verdad? O sea, los han sacado de la cancha. Estaba viendo las estadísticas en la parte de los parciales. Un tercer parcial de 31-17 de parte de Quebradilla. Y vemos entonces cómo Quebradillas saca su primera victoria estando en casa. Le propina entonces a Ponce esa segunda derrota, pero ¿de qué manera, verdad? Porque ya vimos cómo Ponce tuvo una primera derrota que definitivamente lo sacó de carrera, y tener otra derrota de la misma manera. Definitivamente Ponce sí debe estar reuniéndose ya esta noche o el día de mañana, porque definitivamente no es que tenga 2 derrotas, porque nosotros tenemos 3. Esta es la manera en que han ocurrido estas derrotas, porque definitivamente ellos tienen un personal que entenderíamos, ¿verdad?, que no debería estar ocurriendo esto, pero también tienen un personal como el caso de Sergio Hernández, quien salió de la dirección el año pasado, regresa este año como técnico, y entonces, ¿qué pudiera pasar? Que salga Sergio Hernández nuevamente como técnico. Eso pues vamos a ver entonces cómo ocurre la temporada, pero el calendario como quiera no les va a beneficiar, así que vamos a ver cómo se mueve, pero definitivamente 26 puntos. Hoy debutó Alin Ford, por lo que veo aquí en la página. Alin Ford, 26 puntos por parte de Ponce.
pero no fueron suficientes para poder entonces salir con la victoria. En esa área, pues obviamente, como Christopher menciona, son dos derrotas, pero es por el margen que es, luego obviamente de la vuelta de Sergio Hernández como dirigente y el personal de Ponce, así que verdad, está ahora lo que es Ponce con 0-2 en la última posición, San Germán en la quinta posición con 1-3, Quebradillas en la cuarta con 1-2, 1-0 Arecibo en la tercera, está entonces Aguada, si no me equivoco, con 2-1 en la segunda y con 2-0 Mayagüez en la primera. Así está la sección A, así se ha comportado en estos partidos lo que es esta sección. Y Yesrel de Jesús, ¿verdad? Quedó a deber un punto por Ponce en 25 minutos. Un punto, 0 rebotes, 1 asistencia. Como estamos hablando, San Germán está un poquito, ¿verdad? O sea, 3 derrotas consecutivas. Es fuerte, es difícil, pero es duro. Ha competido. Pero de esas 3-2 han habido buena competencia que se ha podido ir para un lado o para otro esa victoria. En esta, Aguada fue superior y fue mejor, pero entonces nuestros vecinos del sur están un poquito más complicados, sí, aún, porque han sido 2 pérdidas las que han tenido. Allí el botón del pánico pudiera llegar antes, ¿verdad?, de cualquier otro equipo, porque como mencionamos, no es tener las derrotas, es la manera en que han ocurrido. Vemos entonces como un macho de Jesús solamente un punto en 25 minutos, apenas 2 intentos tuvo, ¿verdad?, en el juego. De igual manera los refuerzos, 6 puntos y 5 puntos cada uno, que definitivamente han quedado de ver, como mencionábamos ahorita, pero solamente la figura principal lo fue Alin Ford con 26, pero que definitivamente el equipo de Ponce va a tener que hacer unos ajustes y es pronto. De igual manera, obviamente, San Germán debe estar observando los próximos partidos. Visitamos el sábado 13 a lo que es los Capitanes de Arecibo en la Petaca Higuina. Luego, el 17 visita acá Arecibo, le devuelve a la 12 a San Germán. Quebradillas nos visita el 17. Visita y el viernes nos visita Arecibo. Exacto. 17 viene Quebradillas y el viernes Arecibo. 2 juegos locales corridos, pero San Germán debe entonces aprovechar estos próximos días para seguir haciendo los ajustes, para ver el video, para ver en qué se tiene que mejorar, para ver en qué se tiene que ser diferente, porque hay que ir a Arecibo con más carácter de urgencia, porque caer obviamente la temporada 1-4, 1-5, 1-6, ¿verdad? Los arranques son importantes y obviamente yo sé que San Germán tiene eso vislumbrado y yo sé que de aquí va a ser los ajustes de que vengan. Y los que vengan, obviamente, va a ser para el beneficio tanto del equipo como de la franquicia, pero yo creo que tiene que partir de los jugadores, de entender, de seguir engranando como equipo, de seguir bregando como deben hacerlo, y de ahí entonces que se refleja el resto. No, definitivamente vimos cómo, ¿verdad?, en esta pasada semana, cómo Eddie los estuvo reuniendo, ¿verdad?, de manera grupal, cómo pudieron, ¿verdad?, de cierta manera, valga la redundancia, reagruparse como lo que es el equipo, porque sabemos, ¿verdad?, que estos jugadores apenas se conocen, así que poder ver cómo ellos se van integrando poco a poco, cómo se van integrando poco a poco entre ellos, pues ver entonces de qué manera puedan conocerse mejor, no tan solo en la cancha, sino fuera de la cancha. Así mismo es, ¿verdad? Yo creo que luego de 2 años, yo creo que al principio de esa primera temporada San Germán arrancó 3-9, si no me equivoco, 4-10, fue complicado ese arranque, luego de allí ha sido todo más positivo que negativo para San Germán. En esta tercera temporada el arranque ha sido 1-3, ¿verdad? Un negativo para cualquiera, pero nuestra exhortación también a la fanaticada es que mantenga la calma, vea el por qué se ha perdido, vea el cómo se ha perdido y entienda también que los ajustes y los cambios, si van a llegar, deben llegar en algún momento cuando se entienda, pero que por el momento yo siento que debe ser más compromiso, ¿verdad? Más entendimiento, más destreza, buscar los ajustes, buscar los videos para ver cómo entonces los jugadores pueden ser mejor antes de cualquier otra cosa, Cris. No, y si hay algo que realmente a nadie le gusta es perder, pero si a usted como fanático no le gusta perder, créame que al técnico Eddie Casiano le gusta menos. Así que, ¿verdad?, nosotros podemos dar fe de que se van a hacer los ajustes, de que el técnico Eddie Casiano se va a sentar con su grupo de trabajo, va a buscar el lo mejor para el equipo y definitivamente vamos a ver qué ajustes se van a estar realizando para los próximos partidos y cómo entonces va a responder lo que es la plantilla sangermeña. Así que, como repetimos, San Germán visita el sábado 13 de abril lo que es los Capitanes de Arecibo, el miércoles 17 nos visitan los Piratas Quebradillas y el viernes 19 también nos visita lo que es
los Capitanes de Arecibo nuevamente. Los boletos para ese miércoles ya están disponibles en la web. Tienen una semana para comprarlo. No lo deje para último. Hoy, Christopher, a eso quiero moverme. Muy buen ambiente en la cuna. Estábamos compitiendo con la inauguración de Mr. Special. Y yo sé que fue algo, ¿verdad?, grande para los sanjermeños. Y como sea, muy buen ambiente en la cuna. Muy buena fanaticada. Se hicieron los ajustes. Ya salió el video del lanzamiento de la campaña Nuestra Historia, que está narrado por la voz de Benicio del Toro. Y mucho más, ¿verdad?, pasando en la cuna, donde siempre el entretenimiento es positivo, donde siempre, ¿verdad?, el ambiente es el mejor y uno viene, además de ver a tu equipo, viene a disfrutar y a pasarla bien. No, y definitivamente el ambiente fue totalmente distinto, ¿verdad?, a lo que vimos en los pasados partidos. Hoy se recordó un poco, ¿verdad?, a lo que fue las pasadas temporadas, pero definitivamente vimos cómo la gente se estaba metiendo en el juego, a pesar de que no pudimos capturarlo, ¿verdad?, a lo que fue la ofensiva de Aguada. Pero sí, la gente bien animada y se lo agradecemos definitivamente. Aunque sabemos que usted en su hogar de igual manera se pone eufórico con su equipo, porque nosotros también lo hacemos. Así que definitivamente lo exhortamos. Próximo miércoles nos visitan los Piratas de Quebradilla. Lo invitamos para acá para que diga presente. Y no se quiten, mi gente, recuerden eso, no se quiten. Vamos a seguir, la temporada apenas está comenzando. Se van a estar realizando los ajustes. Nosotros, tanto como nosotros, está Bayamón. Está Carolina, la temporada apenas comienza y todos se van a ganar a todos. Así que definitivamente estén bien pendientes que San Germán va a estar ahí en la pelea. Sí, un saludo, ¿verdad?, a todas las fanaticadas que se ha quedado luego del post-game show. La mayoría son de Aguada, así que un saludito a ellos. Están gozando, están viviendo, han vuelto nuevamente después de un par de tiempo. Ganaron hoy, han ganado dos partidos consecutivos, pero oye, lleven los dos sacos, que la cosa solamente está empezando y no los quiero ver también después en la macacoa y la incertidumbre, porque esta temporada es bien larga. Son de 3 a 4 meses complicados, difíciles, donde hay que ajustar, donde hay que bregar, y es mejor, ¿verdad?, hacer los ajustes temprano, que te tomen por sorpresa luego de algún momento en la temporada. Pero crédito en la noche de hoy a Aguada, trajeron refuerzo nuevo, el refuerzo ni había practicado y lució de manera inmensa, y yo sé, ¿verdad?, que por ahí para adelante tanto la sección A como la sección B van a hacer lo propio y San Germán debe entonces mejorar. ¿Y de qué manera, Cristo, por algún comentario final, verdad, para ir ya cerrando lo que es el post-game show de la Presión Anaranjada? No, primero que todo le damos las gracias a ustedes por sintonizar noche tras noche con nosotros. Gracias a todos los fanáticos que se dieron cita. Les recordamos, próximo miércoles los invitamos, los Piratas de Quebradía nos estarían visitando. Para el que quiera estar presente, próximo sábado, vamos a estar viajando a lo que es la Petaquiquina. Vamos de visita a los que fueron los Capitanes de Arecibo y regresamos a casa el próximo miércoles, donde lo esperamos en un programa más de la Presión Anaranjada. Oye, muy buenas noches y siempre recuerden, con Atlético no se quita nunca. Desde el siglo XVII, la historia de Puerto Rico está marcada por la ciudad de las Lomas. Cada vez que miramos al pasado, San Germán tomó protagonismo en algún capítulo de nuestra patria, recuerdos e infancia. Nuestros colores, verde, violeta y blanco, está impregnado desde la ciudad más al norte de nuestra generosa isla hasta la ciudad con las costas más preciadas en el sur. Pero no hablemos de los colores por los que se nos reconoce como la ciudad fundadora de Puebla. Hablemos de los colores que corren por nuestras venas. Desde Atillo, Camuy, Isabela, Aguadilla y Moca hasta Peñuelas, Guayanilla, Yauco y Sabana Grande. Solo se escuchan los latidos de un corazón en el que fluye sangre anaranjada. Y la A, ondeando en la montaña, desde donde tienen la vista más hermosa a nuestras costas y atardeceres. Al oeste, se escucha el grito de guerra desde donde a Salcedo lo hicieron leyenda, buscando expandirse con las olas que rompen en cada rincón. El faro al suroeste se viste de anaranjado, funcionando de guía para los nuevos discípulos de este movimiento, fundado en 1930, y cada año con más fuerzas rompe con cada capítulo y complejidad que presenta lo desconocido. Los libros no nos dejan olvidar de dónde venimos y lo que fuimos. Las próximas generaciones recordarán cómo 15 militantes
vistieron nuestros colores acompañados de un monstruo anaranjado que nunca los deja solos y decidieron que era el momento de crear nuestra historia.